Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
está buscando. Hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de de las primicias.
su valentía, se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Más alabes en eso. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Su valentía, se alabe el valiente y el rico.
llena el cuerpo y donde las águilas se están juntando y para llegar a la formación. La fiesta de los tabernáculos nos está besando en su sabiduría y en su valentía. Cuando la primera novia cayó, Dios descendió y le dio la promesa. Que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sí, Señor. Y la paga del pecado es muerte. Al que vino como cordero y ahora es león, nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nunca está en el campo y no se cansa de explicar. Un cántico nuevo Dios compró a David, lo
los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los diez espías decían, hay grandes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a el Jehová y eres nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ese para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios, que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz el Hijo se va a mover, lo cual es siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, lo que va a ir es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio a la vida, los siete sellos, el plan de redención, la unión de el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz el Hijo se va a mover, lo cual es de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio a David, los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz el Hijo se va a mover, lo cual es adoración.
de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no esté decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado de precio. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no esté la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de encontrarnos de esta manera. Esto es el privilegio de lo que Daniel quería ver, que cuando la ciencia aumente, y este es nuestro tiempo,
Y en esta tarde, en este nuevo día, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso mensaje que nos ha enviado para tener un compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos ante tu presencia, Señor, con humildad, con reverencia, porque sabemos de que esta palabra perfecta, dador de toda dádiva, nos llevará a vida eterna, Señor. Sabemos también de que estamos pasando, peregrinando en este espacio llamado tiempo. No sabemos qué tiempo será, Señor, pero, Señor Dios Todopoderoso, tu misericordia nos tiene hasta aquí, oh Padre amado. Tú dijiste en Amós 3:7 que no harán nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces en este último tiempo, tú enviaste a un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia su siervo los profetas. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces Joel 2:25 ha dado cumplimiento. Dijiste que y os restituiré a los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Dios Padre amado, por eso estamos muy agradecidos por tu palabra, Señor, este alimento especial de águila, Señor, en este último tiempo. Ha alimentado nuestras almas, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones al encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando y permita entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, y comer ese cordero, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 111 dice, un segundito. Párrafo 111. El Señor Jesucristo lo bendiga, hermano Alfonso. Si fuera tan gentil en cerrar el audio, muy gentil. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continuamos. Párrafo 111. Así que no hubo manera de que él pudiera ver. Pero ahí van, siguen adelante en oscuridad. Y los protestantes cayendo por miles en eso, aquí están. Al punto de adoptar sus credos y cosas, siguiendo adelante dentro de eso. La palabra viniendo, probándole, Jesucristo manifestándose a sí mismo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el resplandor de credos, siguen moviéndose directamente a la oscuridad, así como lo hicieron en el tiempo de Noé. Así como lo hicieron en todos los tiempos, lo hacen hoy nuevamente, directamente en oscuridad. ¿Por qué? Ellos rechazan la luz porque el credo los ha cegado. Oh, ¿en qué hora tan oscura estamos ahora? Ajá, sí, ellos rechazaron la verdadera luz externa de Cristo y eso es lo que lo hace. Párrafo 112. Las frías denominaciones nunca pueden traer vida a la palabra de Dios, porque ella trae vida a su denominación. Tenemos más cristianos profesantes ahora mismo. Miren aquí, si los cristianos, yo les pregunté esto a ese sacerdote, yo estoy de acuerdo con usted de que la Iglesia Católica estaba al principio en Pentecostés, no en Nicea, Roma. La iglesia no comenzó en Nicea, Roma, comenzó en Pentecostés, ven, en Jerusalén es donde la iglesia comenzó. Pero yo dije, párrafo 113, aquí yo admitiré que esta gente, esos esclavos y demás que recibieron el Espíritu Santo, sus amos vieron sus poderes y cosas, lo que ellos estaban haciendo, levantando a los muertos, hablando en lenguas, echando fuera demonios, predicando cosas. Y profetas entre ellos y demás salieron cubiertos con pieles de ovejas,
comiendo hierbas, llegaron a aquel concilio de Nicea y demás, y qué grandes hombres. Y de allí salieron y vinieron a aquel concilio de Nicea, parándose firmes por esa palabra. Pero en esos 15 días sanguinarios, aceptaron Padre, Hijo y Espíritu Santo como credo, en vez de la doctrina bíblica, en el nombre de Jesucristo. A través de eso vinieron todas las iglesias protestantes, nacidas dentro de eso, la misma cosa. Todas estas otras cosas, la falsa concepción del Espíritu Santo, toman la comunión, beben el vino. Esa es la Santa Eucaristía, que significa Espíritu Santo. El sacerdote se lo da a usted. 114. Ahora, la Biblia no dice, cuando el día de Pentecostés llegó, ahí venía un sacerdote por la calle con el cuello volteado, que dijo: saque su lengua y tome la Santa Eucaristía. No, no dice. Todos ustedes corran aquí y denme la mano derecha de compañerismo. Ustedes bautistas, metodistas y bautistas, yo pondré sus nombres. Traigan una carta de alguna parte. Él dijo, todos estaban en un lugar unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó todo el cuarto donde estaban sentados. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban. A la calle salieron, tambaleándose como ebrios, María y todos los demás, bajo el impacto del Espíritu Santo, pues la gente dijo, se rieron de ellos y dijo, estos hombres están llenos de mosto. ¿Qué estaban ellos? Cegados por un credo. Párrafo 115. Aquel pequeño predicador de 2x4 se paró allí, llamado Pedro, y él dijo, varones judíos y todos los que habitáis, varones de Jerusalén y que habitan en Judea, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, pero déjenme decirles lo que la Escritura dice que sería. Esta es la luz, esta es la palabra siendo manifestada, amén. Lo mismo sucede hoy, y ellos hacen como aquellos hicieron entonces, se alejaron y menearon sus cabezas. Dijo, dejadlos, si el ciego guía a los ciegos, todos caerán en el hoyo. 116. Oh, se necesita Cristo, la vida eterna, para traer la palabra de vida a la vindicación hecha carne. Oh, válgame Dios. Se necesita la palabra, se necesita el Espíritu Santo para operar la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora vean, Marcos 16, su última comisión. Todo el mundo, no ha llegado a eso todavía. Ven, a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en todo el mundo y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estrecharán la mano del... No, serán buenos miembros de la iglesia. No, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Si pusieren las manos sobre los enfermos, sanarán. ¡Oh, hermano! ¡Cuán lejos! A toda criatura. ¿Cuánto? A todo el mundo hasta que Él venga nuevamente. Estas señales seguirán. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él también los hará. Aún mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Oh, ¿cómo podemos apartarnos de eso? Es más de lo que yo puedo decir. Estamos en más oscuridad ahora que ellos. Ahora, solo tengo aquí un par de versículos más. Luego quiero terminar tan pronto como me sea posible. Estamos en más oscuridad que ellos. Yo sé que los agoto aquí como por hora y media. La congregación dice, no, pero ven, esta cinta está siendo grabada allí adentro. Ven, ven, ellos están en más oscuridad que nosotros. Yo hice la afirmación esa, porque las iglesias en este resplandor son tan engañosas. Parece como que son la verdad. Ahora, ¿no dijo Jesús? Veamos Mateo 24. Ven, en Mateo 24 Jesús dijo que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. Habría un grupo escogido saliendo para hacer la iglesia.
en los últimos días. Y estas organizaciones, con lo que ellos llaman su verdad, serían tan parecidas a lo verdadero que engañarían a los mismos escogidos, aún a los pentecostales. 118 el párrafo. Ahora, ustedes saben, ustedes no van a tomar a un pentecostal y engañarlo con alguna doctrina metodista o doctrina bautista. Ustedes no van a decirle eso. Él sabe más que eso. Y no van a engañar a un bautista con una doctrina luterana tampoco. Ven. Y tampoco va usted a recibir el mensaje, ver el mensaje ahora en esta palabra por medio de alguna doctrina pentecostal, un falso Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda esta cosa como esa, y allá en esos credos que tienen en esa organización. Ciertamente que no. Ustedes nunca los engañarán, porque los escogidos no serán engañados. Amén. ¿Qué es? ¿Qué es? Es engañoso. ¿Qué están haciendo estos resplandores? Están guiando a la iglesia al matadero del concilio por medio de sus resplandores. Esa será la matanza final cuando ella y Roma se unan. Cuando formen esa imagen de la bestia, esa es la matanza final. Y estos resplandores que ustedes tienen ahora, vean lo que están haciendo, guiando al pueblo. Es una cabra. 119. Una cabra siempre guía a las ovejas al matadero. Ustedes han visto eso en los mataderos. Esa cabra correrá hasta allí y guiará a las ovejas. Luego saltará hacia afuera y deja que las ovejas entren. Eso es lo que hace. Siempre lo hace. Fueron las cabras las que guiaron a Jesús, el cordero, al matadero. ¡Las cabras romanas! Eso es correcto. Son las cabras denominacionales hoy. Las que están guiando a las ovejas inocentes al degolladero. Ellos mismos ponen sus nombres en aquellos libros y están acabados. Esa es la marca de la bestia. Hablo en el nombre del Señor. Yo he retenido eso por mucho tiempo. Eso es cierto. Exactamente. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la bestia? Es la jerarquía romana. La primera organización. ¿Cuál es la marca de ella? La misma cosa, exactamente, la misma cosa, exactamente como fue esa. El degolladero por el resplandor. Pero ante las tinieblas presentes, aún hemos visto la luz de Dios brillar. ¡Cuán agradecidos estamos por eso! Escuchen bien, hemos visto la luz. Su palabra que Él prometió para este día, probaba y vindicaba, es la verdad. La luz de la hora. ¡Oh, hermano! Estoy tan contento. No hay nada errado. No hay nada. Párrafo 120 por último. Aquí no hace mucho tiempo un ministro estaba diciendo que él estuvo en Florida. Y él tenía un carro. Creo que era un Chevrolet. Y se le arruinó. No lograba que lo arreglara. Y fue al taller. Y un mecánico se metía por debajo y por encima de él. Y buscaba por todos lados. No podía arreglarlo. Y él probaba esto y no funcionaba. Y él probaba algo más, no funcionaba. Le ponía un generador, le puso esto y le puso bujías, le puso los platinos. Él no podía hacer que la cosa funcionara. Sencillamente no lo podía hacer funcionar. Finalmente un hombre bien vestido se acercó. Él dijo, ¿le puedo dar un consejo? El mecánico tuvo suficiente sentido común como para decir, sí, señor. Él dijo, tome usted esto y más esto y esto y, dijo, él, ponga todo eso junto una vez y pruébelo. Y él tomó esto más aquello y lo juntó y entonces funcionó. El mecánico se volvió y dijo, oiga, ¿quién es usted? Él era el ingeniero en jefe de General Motor. General Motor, perdón, él lo había hecho, él fue el que lo diseñó, amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 121 al 130. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Párrafo 121. Y hoy, cuando estamos hablando acerca de metodistas, bautistas y presbiterianos, el mecánico en jefe está aquí, el diseñador de su palabra.
El hombre que creó los cielos y la tierra y diseñó su iglesia. ¿Sabe él más sobre qué se necesita para el rapto? ¿O sabe más la iglesia metodista o bautista sobre qué se necesita? Él es el diseñador. Amén. Él sabe qué se necesita. Él está bien vestido en el poder de su resurrección. Aleluya. Él está caminando entre nosotros hoy en el poder de su resurrección. Él sabe qué se necesita para poner a una iglesia en orden de rapto. Él la diseñó y unió las partes aquí en la Biblia. Amén. Solo dejen que la corriente fluya a través de ella. Ahora obsérvela operar. Dejen que la fe en su palabra prometida para hoy fluya a través. Verán cómo opera. ¿Por qué? Él diseñó la cosa. Él diseñó a su iglesia por medio de la palabra. Eso es lo que él junta. No por medio de metodistas o bautistas o presbiterianos u organizaciones pentecostales, sino por su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Sí, Señor. 122. Salgan de esos resplandores. En medio de la oscuridad, este tiempo oscuro en que estamos viviendo ahora, solo me quedan como unos 5 minutos más. En medio de la oscuridad, ¿quién va a sacar a la pequeña novia? ¿Quién sabe acerca de eso? El diseñador en jefe, oh sí, de toda esta confusión de resplandores. Aquí los metodistas están resplandeciendo en una forma, los bautistas en otra, y los presbiterianos en otra, y los pentecostales en otra. Todos estos resplandores alrededor. Ellos corren, ponen sus nombres aquí, aquí en este resplandor. Vienen para averiguar algo allí, y vienen acá, y algo allí, vienen aquí. Como le dije a ese sacerdote, si ustedes son la iglesia original, y siguieron la doctrina de aquellos hombres que se reunieron en Nicea. Entonces, ¿por qué es que ustedes no tienen el poder que ellos tenían allá en el principio? ¿Ven? ¿Por qué no hacen ustedes las cosas que ellos hicieron, las cuales dijo Jesús? Dijo, oh, somos más gente ahora, nosotros. Nosotros vivimos en una edad diferente. Yo dije, pero la palabra no cambia. Él dijo, estas señales lo seguirán en todas las edades. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca. Eso es. Él dijo, pues usted está hablando acerca de una Biblia. Yo dije, sí, la palabra, la cual es Cristo, correcto. Y ahí lo tienen, ¿ven? Y en este resplandor, los metodistas mostrando el suyo, los presbiterianos el suyo, cada uno creciendo más y más, todo el tiempo. La pobre novia, ¿a dónde está ella? Ella fue por un tiempo con los pentecostales unitarios. Ella puso su nombre allí y ella dijo, pues, viene a enterarse, a ver lo que ellos hacen. Y ellos vienen aquí y tienen que pertenecer a nosotros. Si no pertenecen a nuestra iglesia, ni siquiera están en la novia, ni siquiera son nada. Va con las asambleas y ve lo que tienen. Ahí es lo mismo. Va con los bautistas, ve lo que ellos tienen. Ve a los pre. ¿Qué va a pasarle a la pobrecita? ¿Ven? Pero ella está saliendo. No se preocupen, ella va a estar allí. 124. Un hombre estuve diciendo aquí hace como 2 años. Él estaba en Nuevo México. Yo tuve una reunión allí cerca de las cavernas de Carlsbad. Ustedes han oído de ellas allá, las grandes. Y ellos llevaron a un hombre
y a su esposa y a un montón de niños. Se subieron en el elevador y bajaron hasta abajo, al mismo fondo del hoyo. Y cuando llegaron allá abajo, apagaron todas las luces. Y cuando apagaron todas las luces, estaban tan oscuros como la medianoche. Yo los hice hacer eso acá en estos jardines. Y en una ocasión allá en Colorado, mi esposa y yo, allá atrás, estuvimos allí adentro. Y ellos se encendieron las luces. Oh, uno ponía su mano así, no podía ver nada. Y había una niñita parada allí y comenzó a gritar. Estaba gritando. Ella estaba aterrorizada. Estaba tan oscuro. La pobrecita se agarraba de todos lados y trataba de gritar y llamar a su papá y mamá por todos lados. Estaba tan oscuro que ella no podía soportarlo. Ella nunca había visto tal oscuridad. Y más o menos de esa manera es hoy, ¿correcto? Está tan oscuro que usted no sabe a dónde ir. Usted va a los metodistas, va a los bautistas, va a los presbiterianos. Todo es la misma cosa, ¿ven? Comiendo de ese viejo maná muerto, podrido, con gusanos en él, ¿ven? La misma cosa, algún credo. Venga y únase a esto y aquello o a otro. Un credo y todo. Uno no ve a Cristo en eso, ¿ven? O uno ve personas justas en su propia opinión. Muchas son personas buenas que están allí ahora, en esas denominaciones. Yo estoy diciendo que el sistema, no las personas allí, pero ¿ven ustedes? Eso es lo que ellos están comiendo. Díganle sobre eso. Y aquí hay alimento fresco. Y esta niñita parada allí estaba gritando con todas sus fuerzas, a punto de ponerse histérica, más o menos como está la pequeña novia. Pero, ¿saben qué? Su hermanito gritó, dijo, hermanita, no temas, porque él estaba parado junto al ingeniero. Dijo, hay un hombre aquí que pueda encender las luces. No temas, hermanita. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él puede hacer vivir esta palabra. No sabemos cómo viene él. No sabemos cómo. ¿Cuándo viene? Yo no sé nada sobre eso. Pero él está aquí y él puede encender las luces. ¿Cómo vamos a salir de eso? Yo no sé. Pero él está aquí y él es el que puede encender las luces. Sí, señor. Él es quien... Él es la luz. Él solo se da a conocer. Así es como Él enciende la luz. Exactamente correcto. Se necesita a Cristo para que haga destellar sus luces. Entonces todas las tinieblas huyen. Él se para. Él está sacando fuera su pequeña novia. Ya yo sacaré un pueblo de los gentiles por causa de mi nombre, que tendrá mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Muy bien, no metodista, bautista, presbiteriano, luterano. Es Jesucristo. Eso es correcto. 127. Él es la luz, la verdad, la luz, y en él no hay tinieblas. Y él hace huir las tinieblas cuando él entra. Amén. Porque él es la palabra. La palabra es la luz. Eso es correcto, porque él habló y dijo, sea la luz. Esa fue la palabra que se convirtió en luz. Cuando él habla esto, es la luz de esa edad, cada vez. Ahora, él está aquí, no en un resplandor, pero la gente está viviendo en un resplandor. Pero él es la palabra vindicada. Él es absolutamente la luz en tiempo de oscuridad. Sí, señor. Todos estos resplandores falsos y cosas se desvanecerán. Sí, señor. Él está aquí. No teman. Enciendan las luces. Su palabra prometida. Ella vive. Ella hace. El que en mí cree
las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, es la palabra. Como el Padre me envió, así yo os envío. El Padre que lo envió a él, vino en él. Él, Jesús, que lo envía a usted, viene en usted. Y las obras que él hizo, entonces, él hace lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es hecha carne, en carne humana, manifestándose a sí misma como la luz del día. Allí lo tenemos, ahí está, solo está mostrando el camino a la luz, en la luz. Hombres entendidos que no están cegados por credos y la denominación, caminarán en esa luz. Oh, hermano, 128, ciertamente, hay un hombre aquí que puede encender las luces. ¿Qué hace él? Por medio de vindicar su palabra para este día. Jesús, el Hijo de Dios, quien prometió la palabra para este día, está aquí mismo con nosotros. No tengan miedo. No le presten atención alguna a lo que ellos están haciendo. Si lo hacen, caminarán en tinieblas. Sean entendidos. Aquellos que son entendidos, dijo Daniel, en estos últimos días harán proezas para su Dios. ¿Ven? ¿Ven? Caminarán en la luz como Él está en la luz. ¿Amén? No se preocupen. Puede estar oscuro. Parece como que nos van a obligar a cada uno. Todas estas, ustedes ven sus proclamaciones siendo emitidas. Todas estas iglesitas y cosas tienen que entrar ahora. Ustedes tienen que entrar o las van a cerrar. Lo van a hacer. Ahora queremos darle realmente duro a eso esta noche cuando yo llegue a ese momento. ¿Ven? 129. Ahora ellos, vamos a cerrar. Usted tiene que ser uno de ellos o no. Usted o toma parte en eso. O usted no puede hacer nada, ni siquiera puede comprar o vender. Eso es, no se atreva usted a orar por los enfermos. Si usted es sorprendido ministrando a cualquier enfermo o a cualquier persona con cualquier cosa espiritual, allí usted estará sujeto a una ley federal para ser ejecutado. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Ustedes saben eso, ¿correcto? Está en sus papeles. Sí, señor. Así que usted no puede hacerlo. Tiene que pertenecer a la secta. Hermano, permítame decirle algo. Es mejor que se asegure de tener a Cristo en su corazón ahora mismo, porque viene un tiempo cuando realmente va a necesitarlo. Usted estará fuera entonces. Recuerde, cuando ese sello sea puesto, ella estará allí para siempre. Así que no lo haga, no crea esa cosa. Métase en Cristo ahora mismo, la palabra. Sí, Señor, vindica la palabra y muestra que es la luz de la hora. Así es como sabemos que Él es la luz, porque Él es la luz manifestándose a sí misma en carne. ¿Cómo sabemos? Él fue la palabra de Dios hecha carne. ¿Ven? La palabra de Dios estaba mostrándose a sí misma, vindicándose a sí misma, lo que haría el Mesías cuando él viniera. 130. La mujer, junto al pozo, dijo, cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Tú debes ser el profeta, que es la palabra, prediciéndonos estas cosas. Él dijo, yo soy él. ¿Ven? Eso fue suficiente. La luz brilló sobre la palabra prometida. Allí está la luz. Ella fue directamente a la ciudad, dijo, venid, ved a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías mismo? Eso fue todo, ¿ven? No importa lo que dijeran los otros, ella sabía que aquel era el Mesías. Recuerden, en cada edad, en tiempo de oscuridad, Dios siempre ha tenido su palabra para separar la luz de las tinieblas. Amén.
Él la tuvo en los días de Lutero, cuando la Iglesia Católica lo tenía todo. Él envió a Lutero como una luz brillante y Lutero separó la verdad de las tinieblas. Y cuando los luteranos se enredaron, él hizo un John Wesley y él separó la luz de las tinieblas. Y en los días de los pentecostales, cuando los wesleyanos y los metodistas se pusieron todos altivos y los bautistas y presbiterianos, él envió el mensaje pentecostal para separar la luz de las tinieblas. Los pentecostales regresaron a la oscuridad nuevamente. Así, en su organización, tomaron sus credos y cosas. Ahora, la hora ha venido para que esta palabra sea vindicada. Amén. Él envía la luz, la palabra manifestada, como lo hizo en el principio. Envía la palabra y se prueba a sí misma. Hay luz y él siempre separa. Lo mismo es ahora, como pequeñas luces eternas en el principio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para concluir la lectura de este glorioso mensaje, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963, en los párrafos 131, dice: miren, hijos, como digo, ahora ya me pasé 5 minutos de la hora, pero permítame decirles una cosa. Hay un hombre presente. No tengan miedo. No importa qué digan ellos. No he estado en situaciones en que no ha sabido hacia dónde dar el siguiente paso, pero él siempre está presente. La presencia que nunca falla. Él siempre está allí. Él puede encender la luz. Sí, Señor. Él está esperando, viendo lo que usted va a hacer. Él puede encender el interruptor cuando él quiere. Sí, Señor. Hay un hombre aquí que puede encender las luces. Aquellos que están asentados en las regiones de sombra de muerte. Algunos bajo el cáncer, algunos bajo la muerte de la denominación, algunos bajo muerte de credos, algunos bajo muerte tradicional y todas esas clases de muerte. Y ellos han visto una gran luz. El hombre que destelló las luces entonces es el mismo que dijo en el principio, sea la luz. Ese mismo Dios, ayer, hoy, por los siglos. Él está presente hoy, aquí mismo ahora. No tengan miedo. Él puede encender las luces. Cuando venga la persecución, no tengan miedo. Hay una luz. Dijo que Él arrebatará a su pueblo. Ella no pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que ella no lo haría. Ella será arrebatada. ¿Cómo van a hacerlo, hermano Branham? Se ve terriblemente oscuro. No importa qué tan oscuro se ponga, si usted no puede ver su mano ante sus ojos, solo recuerde, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él raptará a esa iglesia. Usted dice, bueno, yo estoy. 132. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego fueron hasta el horno ardiente, pero había un hombre allí que pudo encender el aire. Sí, Señor. Aquel viento recio que bajó en el día de Pentecostés, Él lo volvió a encender y abanicándolos, alejó la brisa de ellos, todo el fuego. Había un hombre allí, Él es llamado el cuarto hombre. Hay uno aquí hoy, Él es el único, aleluya, Él tiene el interruptor de la luz en su mano. Aquellos que estaban asentados en las regiones de la sombra de muerte, gran luz les resplandeció. No la rechacen, recíbanla en el nombre del Señor. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla doquiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz, andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentre cual rocío en perdón, brilla donde quiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz, santos de luz, proclamad, Jesús, del mundo es la luz, las campanas del cielo sonarán. Jesús, del mundo, ¿qué es? La palabra vindicada es Jesús hoy. Él es la palabra, andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra tal rocío en perdón,
brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Párrafo 133. Con sus rostros inclinados, me pregunto, ¿a cuántos de aquí les gustaría caminar en esta luz bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra vindicada de hoy? Vean la palabra que Dios prometió hoy. Véanla manifestada. ¿No era eso lo que Él era en el principio? Él era la palabra. El Hijo nació. Él era la palabra. Él era el Mesías. Él era la palabra vindicada. Entonces la palabra, Dios habló en el final, desde el principio. Ahora, hay una palabra para este día y Él está aquí vindicando esa palabra. En medio de confusión, tinieblas y resplandores, se parece mucho a ella, pero no lo es. No prueba serlo el creer, el credo. 134. Jesús dijo, si yo echo fuera demonios por la mano de Dios, ¿por quién los echáis vosotros? Ellos no los echaban. Ven, pero no, si yo echo fuera un demonio por la mano de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¡Oh! Pensemos en eso. Mientras levantamos nuestras manos, levanten y pensemos muy calladamente. Andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío. Hagan su confesión. Crean en Dios ahora. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Mientras continúan tocando, quiero preguntar, ¿en cada edad ha sido lo mismo? En los días de Noé, aquellos que rechazaron la luz, ¿qué hicieron? Caminaron hacia el juicio de Dios. ¿Qué pasó a Faraón en los días de la luz de la zarza ardiente que estaba en Moisés? Caminaron al mar de la muerte. ¿Qué le sucedió a Datán que comenzó y luego rechazó la luz, que caminó a la hendidura de la tierra que se lo tragó? ¿Qué les pasó en todas las edades a aquellos que fallaron en caminar a la luz del día? Es Jesús todo el tiempo. Era Jesús en los días de aquellos hombres. Es Jesús hoy, porque Él es la palabra, y la palabra hace la luz. Es la luz del día. Piense en ello. Muy calladamente, mientras estamos sinceramente, pregúntense, ¿está usted caminando en la luz? Mientras la tarareamos de nuevo. El hermano Branham y la congregación comienzan a tararear. Jesús del mundo es la luz. Preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Pongámonos ahora de pie. Párrafo 136. Yo ruego al Padre Celestial que permita que este mensaje penetre profundamente en los corazones de la gente que está presente y aquellos que lo oirán por las cintas. Y que la luz salga sobre la palabra, la simiente, y traiga toda simiente predestinada que fue plantada en estos resplandores y organizaciones diferentes. Que puedan ver como Nicodemo, aunque tengan que venir de noche. Que vengan a la luz, concédelo, Padre. Que salga adelante este gran tema de esta roca que es cortada de la montaña, no con manos. Ella aplastará estos reinos gentiles hasta el suelo. Todos estos reinos, reinos espirituales y reinos naturales. Y la roca cubrirá toda la tierra. Será cuestión de una purificación. Aquellos de quienes de esta roca aplaste serán molidos hasta hacerlos polvo. Aquellos que caigan sobre esta roca tendrán una base sólida. Oh Cristo, permíteme, como siervo tuyo, morir sobre esta roca de tu palabra. Señor Dios, permíteme pararme firme como David y aquellos guerreros de antaño que se pararon firmes por David. Permíteme pararme firme por esta palabra hoy mientras veo que es rechazada por las denominaciones. Permanece acá arriba en un rinconcito en alguna parte. Oh Dios, yo concede que tengamos fortaleza y valor y el Espíritu Santo para pararnos firmes, porque la hora se está volviendo más y más oscura. Pero permítenos recordar siempre que tú estás presente para encender la luz a cualquier hora que tú desees. Tú puedes encender la luz, Padre.
Así que rogamos, como tú dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Concédelo, Señor, que nuestras luces que están a tu servicio brillen tan brillantemente a los otros, que ellos vean la luz del Evangelio mientras la vivimos, Señor, día tras día, reflejándoles a ellos la vida de Jesucristo, así como Él fue en la tierra, llena de humildad y dulzura, sin embargo, con la palabra siendo vivida a través de Él. Concédelo, Señor, pues estamos mirando hacia ti, el grande con el interruptor en la mano. Tú tienes el mundo. Tú tienes al mundo en tu mano. Tú tienes todas las cosas en tu mano y sostiene al mundo por medio de tu palabra. Oh Padre, permítenos recibir la palabra. ¿Lo harás, Señor, por favor? Que ese sea el testimonio y el deseo de cada corazón aquí. Padre, mientras cantamos estos himnos, así como David cantaba, los himnos llegaron a ser profecía. Eran profecía y tú lo reconociste como profecía. Mientras lo cantamos, Señor, que esté también en nuestros corazones mientras cantamos, andaré en esta luz. Permite que así sea, Señor. Esta es una preciosa luz, es la palabra. Es Cristo viviendo entre nosotros, no lo que Él fue, lo que Él es. Y sabemos que lo que Él fue solo estaba reflejando lo que Él es. Y rogamos, Padre, que la gente entienda y camine en esta preciosa luz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y mientras permanecemos de pie, solo un momento, quiero que todos cantemos. Ahora, aquí hay presbiterianos, metodistas, católicos. Esta es una audiencia mixta en lo que a denominación se refiere. Ahora recuerden, que se sepa que yo no estoy diciendo nada contra la gente que está en estos resplandores, pero he probado por la Biblia que son resplandores. Si no fuera, Cristo estaría haciendo con ellos así como Él prometió. Ven, pero ellos rechazan eso. Ven, y cuando uno llega allí, ¿qué se encuentra? Uno hace la iglesia, recita un credo. ¿Y qué viene a hacer? Al llegar al final del camino, uno se da cuenta que era un espejismo falso. Cristo es la palabra. Él es la luz. Vivan ahora mientras pueden vivir. Uno vive por algo. Párrafo 139. ¿Para qué están viviendo? Para poder morir. Cada uno de ustedes. ¿Por qué trabajan? Para comer. ¿Para qué están comiendo? Para vivir. ¿Para qué están viviendo? Para morir. Así que, ¿por qué no vivir para vivir? ¿Por qué no vivir para vivir? Entonces, la única forma en que usted puede vivir es aceptar la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Lo que hacemos aquí con el sudor de nuestra frente, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra de la boca de Dios está siendo vindicada aquí mismo ante nosotros por el Espíritu Santo. Vivan por medio de ella. ¿Lo harán? Párrafo 140. Ahora, yo quiero, mientras cantamos esto nuevamente, que cada permanezca en su lugar, alcance y tome la mano de alguien y diga, hermano, andemos en esta luz. Mientras cantamos, andaré en la luz. ¿Lo harán? Oren los unos por los otros al unir sus manos, mientras los cantamos juntos, cerrando nuestros ojos lo más posible. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón, brilla doquiera de día y de noche. ¿Quién es? Jesús del mundo es la luz. Ahora levantemos nuestras manos, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Santos de luz, proclamad. ¿Qué es? Jesús del mundo es la luz. Las campanas del cielo sonarán. Jesús del mundo es la luz. Cantémosle todos ahora. Andaré en la luz. Preciosa luz. Donde se encuentra cual rocío en perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Párrafo 141. Con nuestros rostros inclinados ahora, recuerde, cuando Israel estaba en su jornada, comiendo maná cada nuevo cada día,
Ellos caminaron en la luz de una columna de fuego. Aquella columna de fuego era Jesucristo. La Biblia dice que lo era. Y hoy Él está con nosotros. ¡Lo tenemos! Sabemos que Él está con nosotros. La misma columna de fuego haciendo las mismas cosas que Él lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra para cumplir su palabra. Al irnos de aquí, recordemos, mantengamos ese canto en nuestros corazones mientras vamos a nuestros hogares, mientras las llantas tararean un canto. Antes de cenar, inclinen sus rostros y denle gracias a Dios por enviar luz para traer alimento sobre la tierra, para sus cuerpos físicos. Luego den gracias a Dios por enviar luz espiritual, su palabra, para que Él pueda dar alimento al alma. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Sigan cantando este himno para sí mismos en sus hogares, entre su gente. Y encuéntrenos de nuevo aquí como a las 6:30 esta noche, con las tarjetas de oración y demás. Les veremos entonces. Hasta entonces, inclinen sus rostros. Le voy a pedir al hermano Neville, el pastor, que él suba ahora aquí arriba y nos despida en una oración. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura, de este glorioso mensaje. De esta manera también hemos concluido. Mensaje: hay un hombre aquí que puede encender la luz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Que quede guardado y formado en cada uno de vosotros. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, en esta tarde nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Miren hacia Jesús. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963, el mismo día, pero ya estamos en la noche. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos a mucha honra en la lectura este glorioso mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, Miren hacia Jesús, del año 1963, 29 de diciembre, párrafo 1. Todo cambia cuando Jesús viene. Él deja fuera la oscuridad y esparce la luz, y estamos agradecidos por eso. Ahora, esa es la primera vez que Rebeca toca aquí en la iglesia, un canto tan apropiado cuando Jesús llegó. Así que estamos agradecidos de estar aquí nuevamente en esta noche y tan agradecidos por su asistencia tan buena esta mañana. Y ahora, esta noche, yo tengo un pequeño tema sobre el cual quiero hablar en unos momentos, pero antes de eso tengo algunos anuncios que hacer y demás. Estoy un poquito ronco, creo que es por hablar demasiado. Yo prediqué un largo rato, pero cuando grabo estas cintas de una o dos horas y cuando regreso aquí es porque estoy grabando eso para enviarlas alrededor del mundo. Así que les agradezco por ser tan pacientes con nosotros esta mañana. 2. Ahora,
Hay algunas cosas de las que me gustaría hacer mención aquí mismo. Eso es que me gustaría preguntarle a la iglesia en primer lugar algo que he hecho. Y yo quiero preguntar si puedo cambiar eso esta noche. Yo no hago votos de año nuevo. Entonces tenemos que irnos a casa mañana. Así que no vamos a estar aquí para el año nuevo. Pero estaremos recordándoles y creo que va a haber una reunión aquí la noche de Año Nuevo. Sí, eso es correcto. Un servicio de vigilia como siempre lo tienen en la noche de Año Nuevo. Nos gustaría quedarnos, pero no podríamos regresar a tiempo para que los niños vayan a la escuela. Y mi esposo tiene que llevarle la ropa y ustedes saben cómo es eso. Tres. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las cosas buenas que hicieron por nosotros durante la Navidad. Y ustedes, mujeres que fueron allá y pusieron alimentos en la casa, cosas para nosotros, pero que cuando llegamos allí ya habían cosas cocinadas y listas para comer. Yo ciertamente les doy gracias por eso. Que Dios les bendiga siempre. Y a la iglesia por la tarjetita para que yo pudiera ir allí y comprar ropa y si yo las quería. Para comprar un traje, ellos me regalan un traje de cada año y unos bondadosos amigos míos acaban de comprarme un traje. Así que pienso que si está bien, necesito algunas otras cosas como camisas y camisetas y demás. Yo quiero tomar el dinero para eso. Si la iglesia está de acuerdo, necesito eso más de lo que necesito el traje por los momentos. Cuatro. Y ahora, este joven que acaba de cantar para nosotros, el hermano George Smith, de allá de Tucson, hemos estado yendo a su iglesia allá, la Iglesia Bautista del Nuevo Testamento. Su padre es un misionero. Creo que él tiene como 7 iglesias allá en México. Ciertamente hay gente muy fina allí, y su padre y madre, todos ellos, son gente muy fina, y George es un joven muy fino. Y lamenté que nos diera unas palabras de testimonio, testimonio antes de sentarse de la gracia salvadora de Cristo en su vida. 5. Y ahora, los mensajes. No hace mucho yo prometí aquí que los mensajes, antes de que saliera a las reuniones, que yo vendría aquí y los grabaría primero y luego me iría. Eso fue por causa de hacer llegar a las cintas a la gente. Entonces yo vendría aquí y grabaría un mensaje y luego saldría y lo predicaría. Eso le daría a la gente una oportunidad. A los que graban la cinta, de preparar las cintas y llevarlas con nosotros al salir. Ahora estoy por salir en una gran gira evangelística, así que yo no voy a poder hacer eso de ahora en adelante, ¿ven? Y el que graba las cintas tendrá que grabarlas a medida que seguimos adelante. Y yo pienso que después de todo, ¿no van a tener una reunión sobre las cintas de esta semana? ¿O una cosa u otra sobre algo referente a las cintas de esta semana? De todos modos, creo que el hermano Sutman está aquí y él representa al hermano McGear. No sé si él está aquí o no. Creo que el hermano Frey está aquí. Alguien dijo que él estaba aquí y él creo que van a tener una reunión esta semana. Quizás mañana por la noche o en algún momento acerca de las cintas. Estábamos hablando sobre eso la otra noche, allí en el cuarto. Creo que ya es hora para algo que ellos tomen y hagan arreglos al respecto. Así que de ahora en adelante probablemente solo predique allá en las reuniones mensajes que no he tocado aquí en el tabernáculo. 6. Y ahora yo quiero agradecerle a Dios por ese testimonio del hermano Blair. Sucede que el hermano Blair y la hermana Blair están sentados aquí mismo esta noche, sentados aquí mismo delante de nosotros, la que tuvo el niñito. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, cuando él estaba, el hermano Blair estaba todo nervioso, llorando, y su muchachito había sido golpeado en la cara así, al volcarse un automóvil, y estaba muy mal. Pero mientras yo estaba orando, vi que el muchachito estaba bien. Y el hermano Blair, por supuesto, me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿es esto así, dice el Señor? Yo dije, hermano Blair, eso es así, dice el Señor. Y el hermano Blair está aquí esta noche. Estamos ciertamente agradecidos de tener al hermano Blair con nosotros. Y él ha estado sufriendo un pequeño problema de nerviosismo. Y Satanás le dio un gran golpe, no hace mucho, tratando de hacer que no me creyera. Y mientras Satanás estaba haciendo eso, el Señor vino y se lo reveló a él. Y se lo dijo para librarlo de eso
antes que llegara el momento para esto. Y el hermano Blair es un hombre excelente. Y quiero que ustedes se acuerden de él. Él es un poco vacilante entre opiniones sobre qué hacer. Él no sabe cómo actuar. Y yo confío, el hermano Blair, que Dios, usted es un gran siervo de Cristo. Y él tiene bastante para que usted haga. Porque las luces están oscureciendo. ¿Estuvo usted aquí esta mañana? Ajá, bueno, eso está muy bien. 7. Ahora creo que la próxima vez que los vea será quizás un poco ya en la primavera. Y para entonces quizás sabremos si vamos a tener o no las reuniones aquí en Jeffersonville. Durante el tiempo en que debería haber estado en Noruega y en los países escandinavos. Ahora, antes de que tomemos un texto, 8. Porque vamos a tener una línea de oración y muchos están parados en el cuarto y alrededor de las paredes y demás. Y yo sé que ustedes, es muy difícil para ustedes. Y yo mismo he estado de pie muchas veces y hace un rato pasé por aquí trayendo a mi esposa y noté a la gente alrededor de las puertas. Y pensé, ¿quién dice que el evangelio todavía no es la cosa más atractiva que hay en el mundo? Amén. Claro que lo es. Eso atrae a aquellos que están interesados en él. Aquellos que no están interesados, por supuesto, a ellos no. No será así, pero Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuán cierto es eso? 9. Cuando llego aquí, sencillamente hay tantos que decir y tengo que anotar lo que voy a decir aquí por un rato. O hay tanto que decir que a uno se le olvida lo que va a decir. 10. Ahora, tengo entendido que el padre de la hermana Ann Green fue bautizado esta mañana en el nombre de Jesucristo. Si la hermana Ungren, ellos están aquí. Estoy seguro que es una gran cosa para ellos, porque esa ha sido su constante oración por muchos años. Y hermano Ungren, donde quiera que usted esté, que Dios le bendiga rectamente, mi hermano. Y si eso no es correcto, Dios me hará responder por ello en el día del juicio. ¿Ven? Yo sé que es correcto. Yo aceptaré la culpa de eso. Y eso es exactamente correcto, porque es la verdad. Usted dice, ¿importa algo eso? Importó para Pablo. Ellos preguntaron cómo habían sido bautizados. Ellos dijeron que ya habían sido bautizados por Juan, el hombre que bautizó a Jesús. Pablo dijo que ellos tenían que venir y ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y ninguna persona en la Biblia fue alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna persona fue alguna vez bautizada así hasta la organización de la Iglesia Católica en Laodicea, en el Concilio Laodicea, Roma, allí donde la primera persona fue alguna vez bautizada, usando los títulos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje en esta tarde. Mensaje se titula Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Miren hacia Jesús. Párrafo 11. Un hombre me dijo el otro día, yo dije, bueno, sí, el Señor Jesús, ese es su nombre. Él dijo, bueno, dije yo, si un hombre viene a usted, él dijo, no creo que haya diferencia. Lo atrapé en su propia doctrina. Yo dije, si un hombre viene a usted y dice, soy bautizado en el nombre de la rosa de Sarón, el lirio del valle y la estrella de la mañana, ¿diría usted amén a eso? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted de nuevo? Perdón, ¿cómo lo bautizaría usted de nuevo? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted? Él dijo, yo
lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo dije, de esa manera lo bautizaría yo, sí, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, ahora, Rosa de Sarón, Lirio del Valle y Estrella de la Mañana, no son nombres. Él dijo, eso es correcto, son títulos. Yo dije, también lo son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, exactamente. Así que yo digo, y él lo entendió, era el hermano Joseph Maxon Bosé de Chicago, el hombre más difícil al que yo haya tenido que iniciar con eso. Y supongo que tengo cerca de 3,000 o 4,000 indígenas que bautizar ahora, cuando vaya al África con él y para ser bautizados de nuevo. 12. Bueno, así que estamos agradecidos por la luz del Evangelio. Y ahora, Jesús dijo, cuando él estuvo aquí en la tierra, yo, lo que yo oigo, eso hablo. Y ahora voy a decir, solo por los siguientes como 10 o 15 minutos, antes de que tome mi texto, un texto muy corto, y luego tendremos la línea de oración. He llegado a un punto en mi ministerio, en donde estoy, tengo que decir algo. Y yo, Jesús lo dijo, que lo que él oía, eso era lo que él hablaba. Y él dijo, yo les llamo mis amigos. Y un amigo le cuenta a sus amigos todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ven? Y permítame unirme en esta noche y decir la misma cosa con ese gran santo de la antigüedad, según lo mejor de mi entendimiento. Yo no he rehuido, sino que les he anunciado todo el consejo de Dios. 13. Alguien estaba tocando una de las cintas el otro día, y solo porque hizo que alguien se enojara, les dispararon a través de la ventana y una mujer resultó herida. Así que quizás algún día sellaré mi testimonio, pero cuando ese tiempo llegue y sea, estoy listo para irme. Hasta que llegue mi tiempo, no habrá nada que me dañe hasta ese tiempo, ¿ven? 14. Ahora, nosotros creemos en el mismo Evangelio, así como la Biblia está escrita. Está centrada para dar en el blanco. Y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y ajustada, si da en el blanco la primera vez, dará la segunda vez y cada vez. Si un árbol o una rama, una vid, echa una rama y esa rama da cierto fruto, la próxima vez que la vid eche una rama, dará la misma clase de fruto. Y si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, ramas, y el primer pámpano, iglesia, que echó esa vid, escribieron un libro de los hechos tras ella. Y ese primer pámpano bautizaba en el nombre de Jesucristo. Y ellos tenían al Dios viviente entre ellos, que hizo entre ellos las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo en la tierra. Por lo tanto, la gente los reconocía, que aunque ellos eran ignorantes e indoctos, habían estado con Jesús, porque su vida estaba en ellos. 15. Como he dicho, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven, ¿ven? Si Shakespeare viviera en mí, yo sería Shakespeare. Yo escribiría poemas y obras de teatro y demás, si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré, ¿correcto? Tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces
Pedid todo lo que quisiereis y será hecho, porque la palabra está allí. Solo necesita la luz y la luz la hace vivir. Amén. 16. Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, 4 o 5 años, o tal vez más, el tercer jalón ahora ha sido vindicado. Y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de eso, porque no puede haber. ¿Ven? No puede haber. Ya está en existencia. Y yo tengo, se me advirtió de esto, que pronto. Ahora, en este mismo tiempo acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes, ¿ven? Pero no será usado en gran manera hasta que este concilio comience a apretar. Y cuando lo haga, cuando eso suceda, los pentecostales y demás casi pueden imitar todo lo que se pudiera hacer. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando venga la apretura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. ¿Ven? 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 17. Ahora, yo debo continuar en el evangelismo. Así como fui comisionado al principio, debo seguir adelante. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben qué deben esperar y cómo mantenerse firmes. Yo debo continuar en el evangelismo. Y amigos míos, quédense quietos y simplemente sigan adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente, ¿ven? Cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, no me refiero a eso, pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal, porque a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo aquí, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo, pero va a ser usado. Y todos saben eso, pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, esto es para aquel que tenga sabiduría. El tercero está debidamente identificado. ¿Ven? Sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí. 18. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Como él me dijo en el principio, dijo, de esto no digas nada. ¿Recuerdan eso hace años? La congregación dice amén. Eso habla por sí mismo, ¿ven? Pero ustedes, he tratado de explicar los otros y cometí un error. Esta será la cosa que, en mi opinión, no digo que el Señor me dice esto. Esta será una cosa que dará inicio a la fe de rapto para la partida, ¿ven? ¿Ven? Y eso, yo debo quedarme quieto solo por un tiempito. Ahora recuerden, y los que están escuchando estas cintas, ustedes podrían ver tal cambio en mi ministerio inmediatamente, deteniéndome, no subiendo, deteniéndome. Estamos en la edad ahora. Y no puede ser, no puede seguir más allá. Tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí. Entonces viene el tiempo, pero está plenamente identificado. 19. Va a llegar un tiempo en esta nación, en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella, la cual era la Roma pagana cuando llegó a ser Roma papal. ¿Ven?
que esta nación hará eso. Apocalipsis 13 lo explica claramente. El cordero subió de la tierra, la otra bestia subió del agua, aglomeraciones y multitudes de gente. Este cordero subió de donde no había gente. Un cordero representa una religión, el cordero de Dios. Y recuerden, hablaba como un cordero, era un cordero. Y luego, después de un tiempo, se recibió poder y habló como un dragón. Y ejerció todo el dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón es Roma, siempre. Entonces, ¿no lo ven? Una denominación romana, una marca, una denominación protestante, una imagen a la bestia, formando un poder que forzará a todos los protestantes como una unión. Usted tendrá que estar en ese concilio de iglesias o no va a poder tener compañerismo. Párrafo 20. Bueno, prácticamente es de esa manera. Ahora, usted no puede ir a una iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser cortados completamente de todo eso. Exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando. Y entonces, cuando llegue ese tiempo y la presión llegue a tal grado de que ustedes sean echados fuera por la presión, entonces, fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos minutos. Observen el tercer jalón entonces, ¿ven? Y será absolutamente para los que están totalmente perdidos. Pero será para la novia y la iglesia. Amén. Ahora, estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, yo no sé. Y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene, en que el Espíritu Santo vendrá y traerá a Cristo Jesús. Él pudiera venir esta próxima semana. Él podría venir aún esta noche. Yo no sé cuándo vendrá Él. Él no nos dice eso. Pero sí creo que estamos tan cerca que yo no moriría de vejez. Aún a los 54 años de edad, no moriría de vejez antes de que Él esté aquí. ¿Ven? A menos que me disparen, me maten o alguna otra cosa, matado en alguna manera. La vejez no me mataría antes de que Él haya venido. Y yo creo eso. Y quiero decir esto. Nunca lo he dicho antes, pero según la Escritura, según lo que Él dijo hace 30 años, hace 33 años allá en el río, mejor dicho, en 1933, todo lo que Él dijo ha acontecido exactamente. Yo quizás no lo haga, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Amén. Porque como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida, asimismo el mensaje precursará la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Así que eso es, corre en paralelo en toda forma y yo sé que lo hará. El mensaje continuará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Recordando una vez más que estamos lecturando en esta tarde un glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 21 dice, ahora, ha habido algunas cosas grandes que han acontecido a lo largo del camino. Esta mañana yo estaba teniendo entrevistas aquí en el cuarto y un hombre joven llamado Autry, probablemente él está todavía aquí en esta noche.
Él es de San Antonio, Texas. Él vino a preguntar si, cuando nosotros vayamos a Dalias, viniendo de California, si pudiéramos detenernos una noche en su tabernáculo, solo por una noche, y estarán averiguando el siguiente día o dos para ver si podemos hacer eso. Y él me estaba contando sobre, yo no he estado en San Juan, San Antonio desde aquella primera reunión. Ahora, la primera reunión, cuando yo fui a San Antonio, estuve allí, creo, con el hermano Coates y la Escuela Bíblica Internacional. Y se me olvida el auditorio en donde tuvimos el servicio. Y fue en mi primera o segunda noche, creo que fue la primera noche, cuando yo estaba caminando hacia la plataforma, alguien se levantó en el edificio, bien atrás, en la parte de atrás, y habló en lenguas, como una ametralladora disparando. Y apenas se había sentado, en solo unos momentos, se levantó uno en la plataforma y dio la interpretación. Yo me detuve por lo que él dijo, y le dije al hombre, ¿conoce usted a este hombre? Él dijo, no, señor. Y él dijo, yo dije, ¿cómo vino usted aquí? Él dijo, las personas para las cuales trabajo están aquí esta noche y ellos me trajeron. Él era un vaquero. Y dije, ¿qué hace usted? Él dijo, ¿lo conoce usted a él? Él dijo, no, señor, nunca lo había visto. Y yo dije, ¿qué es usted? Y él era un comerciante en la ciudad. Y lo que ellos dijeron en ahora, yo siempre fui antes de aprender mejor. Yo era un poco escéptico de hablar en lenguas. Yo pensaba que mucho de eso era carnal y pudiera ser. Pero cuando esto fue dicho, esa interpretación era exactamente lo que el ángel del Señor dijo allá en el río, 11 años antes de eso. Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, tú eres enviado para precursar la segunda. ¡Ven! Y allí estaba. Cuando ese ángel, esa luz que ha sido plenamente identificada, tanto por la iglesia, por la palabra, por la ciencia y todo, la ha identificado. Esa luz por primera vez apareció en público, deteniéndose sobre donde yo estaba, como a las 2 de la tarde, así mismo al pie del puente, aquí mismo al final de la calle Spring, en el agua. Ahora, eso fue hace muchos, muchos años, y exactamente lo que dijo se ha cumplido al pie de la letra. Párrafo 23. Este hermano aquí me estaba contando esta mañana. Él se casó con una muchacha de la iglesia aquí, la hija de la hermana Noble. Y no sé, me imagino que el joven, ¿está usted aquí, hermano Autry? Yo no sé, él era de San Antonio, no sé si él está aquí o no. Él estuvo aquí esta mañana y él me estaba contando, creo que fue su abuelo, y el que había sido epiléptico toda su vida y fue llevado allí durante esa reunión. Ese fue el primero, el principio del ministerio, cuando dijo eso. Y el discernimiento era de poner sus manos sobre las mías, y lo que fuera dicho, eso sería. Y yo lo conté, yo les conté, y muchos son testigos de esta noche, que llegaría a suceder que yo conocería los mismos secretos de sus corazones. ¿Recuerdan eso antes de que sucediera? Como 5 o 6 años más tarde, eso sucedió, allá en Canadá por primera vez, y eso sucedió. Y entonces él dijo, si tú sigues siendo sincero, eso continuará. Y ahora la tercera cosa ha acontecido. Ven, siguiendo adelante constantemente. Y él dijo que su padre fue traído en la línea y se le dijo de esa epilepsia. Y demás, y una oración fue hecha por él. Y eso fue hace 16 años, creo que así es. Hace como 16 o 17 años. Y él dice que no ha tenido un ataque desde entonces. Y él ya casi tiene 85 años de edad y no ha tenido un ataque desde entonces. ¿Qué es? Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está Maggie Morgan en el edificio. La hermana Maggie Morgan, una señora que estaba consumida por el cáncer, una enfermera. ¿Cuántos recuerdan a la hermana Morgan? Si ella está aquí, ella no puede entrar. Ella estaba asistiendo a los enfermos. Ven ustedes, en la lista de cáncer en Newsville. La hermana ha estado muerta por cerca de 16 o 17 años en la lista de cáncer en Newsville.
Cuando Jim Robertson, un abogado cristiano, oyó acerca de eso, él fue a ese hospital bautista para verificar y ver si era cierto, porque su padre es parte de la junta, es síndico en el hospital bautista. Y ellos investigaron el caso, y la mujer debía haber estado muerta hace años. Y ella estaba asistiendo a los enfermos de aquí en Jeffersonville, en el hospital, cuando ella se paró aquí mismo. Ellos tuvieron que sostenerla, ni siquiera estaba en su juicio cabal. Pero eso fue así, dice el Señor, y ella está viva. Ella fue a Louisville para asistir a los enfermos. Párrafo 25. Y un hombre aquí, en la confitería de Schinfrey. ¿Está aquí el señor Schinfrey esta noche? Me gustaría que él lo cuente. Si él está aquí, Sonny Schinfrey, un hombre grande y sano. Muchas veces cuando yo solía, no me gusta decir esto, pero es la verdad. Papá solía darme 10 centavos y yo trabajaba toda la semana. Yo venía a la ciudad y estacionaba mi bicicleta cerca de la casa del hermano Mickey Egan, uno de los síndicos aquí con Jimmy Paul. Creo que su hijo está aquí esta noche, Jim y yo, y Aaron Switzer. Y nosotros íbamos al centro de la ciudad e íbamos al cine por 5 centavos. Y solíamos ver las antiguas películas sin movimiento. Éramos niñitos. Y así hacíamos, como de 8 o 10 años de edad. Teníamos a ese William S. Arts. Muchos de ustedes no lo recuerdan. Ese actor antiguo. Película sin movimiento. Y yo no sabía leer. Yo tenía que fijarme lo que estaba pasando. Y tenía que de dónde deletrearlo todo. Y no podía entenderlo. Pero yo observaba lo que él estaba haciendo. Me quedaban 5 centavos más. ¿Y cuánto recuerdan que se conseguía un helado por 1 centavo? Muy bien, yo podía comprar 3 helados y 2 centavos de dulce de canela. Yo no podía guardar los helados, así que me los comía. Y me compraba 2 centavos de dulce de canela. Eso era casi media libra de esas cosas. Y los hacían en la confitería Shipley. Y yo iba allí y me sentaba y veía a William S. Arles. Y este joven un poco mayor que yo, aquejado por una enfermedad que 5 epilepsias, especialistas notables de Louisville habían visto. Pesaba cerca de 45 libras y estaba muriendo. La señora Morgan está asistiendo como enfermera y estaba en tal condición. Él tenía tantas cosas. Sus pulmones estaban arruinados, su garganta estaba arruinada, sus pequeños brazos eran como así de gruesos y estaba acostado allí, muriendo. Y la señora Morgan fue empleada para el trabajo. Así que ella le dijo, yo fui una vez paciente de cáncer y comenzó a contarle. Él dijo, ¿quién dijo usted, Billy Graham? Pues dijo él, yo le he vendido muchas montones de dulces. Yo he vendido muchos montones de dulces, de canela y helados. Él dijo, me pregunto si él vendría a orar por mí y fui allá a orar por Huni Shifu. Y ahora, si usted quisiera hablar con él, es aquí en la confitería Shipp, de al lado, o después del teatro Le Rossi por la calle, la confitería Shilby. Todos ustedes aquí saben en dónde está, es uno de los establecimientos más antiguos en Jeffersonville. Y mientras estaba allí acostado muriendo con 5 especialistas dándole apenas unas horas de vida, fue así, dice el Señor. Usted no morirá, sino que usted me venderá nuevamente dulces de canela sobre el mostrador. Hacía, párrafo 27, y supe que él había sanado, pero hacía mucho que había olvidado eso. Y mi esposa y yo íbamos a comprar unos dulces cuando llegamos aquí para la Navidad. ¿Y cómo fue que pensamos en la confitería Shilbury? No sé, porque normalmente vamos aquí a alguna de estas farmacias y los conseguimos, pero paramos enfrente de la confitería Shilbury. Cuando entré, su hermana miró y dijo, pues hermano Branham, ella dijo, ¿recuerda usted a Junior? Yo dije, sí. Y allí estaba un hombre que se veía muy grande, fuerte y sano. Y caminé hacia el mostrador, lo miré, miré hacia abajo así. Y yo dije, llevaré una libra de esos dulces de canela. Y él dijo, sí, señor. Así que su hermana estaba atendiendo a mi esposa y así que él lo sacó. Y yo dije, yo solía comerlos hace mucho tiempo aquí en el cine. Mantuve mi cabeza agachada. Y él dijo, sí, dijo, muchos de los muchachos compran eso. Todavía compran, dije. Él dijo, mi padre hizo eso, preparó esa fórmula. Yo dije, realmente me gustan. Ahora, después de que los envolvió y me los dio, dijo, ¿hay algo más?
Y yo dije, no sé. Y levanté mi rostro. Oh, hermano, él dijo, hermano Branham, aquí están los dulces de canela que yo le dije. Así dice el Señor, hace como 5 años. Él dijo, hermano Branham, estoy tan completamente sano que no hay ni un efecto. Me cuesta oír un poquito por un oído, y yo creo que tiene unos 50 años. Él dijo, me cuesta oír un poco por un oído, porque ellos me dieron tantos antibióticos cuando estuve allí. Sublime gracia de Jesucristo. Párrafo 28. Miren, no tengo mucho tiempo ahora para decir algo más, pero yo quiero hacer esta afirmación. ¿Cuántos recuerdan lo que de las ardillas? La congregación dice amén. Muy bien, esa era una escritura enigmática en mi vida, que yo nunca podía entender eso. Y había otra que me desconcertaba. Eso fue cuando Moisés pudo decirle a Dios una manera mejor de cómo hacer algo que la que Dios conocía. Cuando Moisés dijo, la gente dirá, su Dios fue capaz de acercarlos, pero no capaz de cuidarlos. Y Moisés se interpuso en la brecha. Luego, más tarde, me di cuenta que Moisés, ese fue Cristo en Moisés, parándose por el pueblo. Ven, párrafo 29. Así que sobre esta escritura, de la cual nunca predicaba, si dijeras a este monte, quítate, y ustedes conocen la historia, así que no entraré en eso. Ahora, yo no tenía la menor idea a qué me conduciría eso. Y creo que están aquí en el edificio del hermano Wood y el hermano Fried y demás, los cuales estuvieron presentes cuando eso sucedió, o inmediatamente después de que eso sucedió allí. Y el hermano Rodney y el hermano Charlie de Kentucky y el hermano de la hermana Wood y demás estuvieron presentes cuando eso sucedió en Kentucky, que fue la segunda vez que sucedió. Simplemente fue hablar a existencia, cosas que no existían. Bien, hablando todo el tiempo y respaldando las escrituras. ¡Qué alentador! La tercera vez que sucedió fue con Hattie Ray. Está Hattie aquí esta noche. Esa es de Eddie. ¿Cuántos conocen a Hattie Ray? El hermano Wood y yo estábamos sentados allí cuando eso sucedió y cuando el Espíritu Santo dijo, dale lo que ella quiere. Y estábamos hablando acerca de eso, cómo aquellas ardillas vinieron a existencia. Párrafo 30, por último. Yo dije, lo único que es que Él es Jehová, Jireh. Justamente cuando Abraham necesitaba un carnero, Dios proveyó ese carnero y Él proveyó las ardillas. Él puede hablar una ardilla a existencia porque Él es creador, así como Él pudo hablar a existencia el carnero. Abraham en ningún momento lo pidió. Él simplemente iba hacia adelante para hacerlo, pero eso mostró que Jehová Jireh estaba allí. Cuando dije eso, una mujercita humilde, la primera vez que sucedió esto, el tercer jalón sobre un ser humano fue con una mujercita humilde, lo cual le ganaba como $200 al año para vivir. Es todo lo que ella sacaba de su pequeña granja. Su esposo está muerto, dos hijos que se habían vuelto un poco desenfrenados. Y vino y donó $20 de eso para la construcción de este tabernáculo. Meda me había dado dinero esta mañana para víveres, $20. Y yo iba a devolvérsela a ella ese día mientras yo estaba allá, de manera que ella no tuviera que pagarlos. Pero ella no quiso aceptarlos. Y cuando ella estaba sentada atrás en la esquina, y cuando yo dije, lo único que sé es que él todavía es Jehová Jireh. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. No está notificado, pero hermana Erika le corresponde en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Miren hacia Jesús. Párrafo 31. La pequeña Hattie dijo la palabra correcta. Ella dijo, eso no es nada más que la verdad. Cuando ella dijo eso, aquí el hermano Van Wood es uno que estaba presente. Esa sala se sentía como que iba a derrumbarse y el Espíritu Santo dijo, la misma voz que habló acerca de las ardillas dijo, dale lo que ella pida. Y yo dije, hermana Hattie, como un testigo delante de Dios, esto es ahora.
Si hay alguna duda en su mente, pida usted lo que quiera, si no es puesto en su regazo, entonces yo soy un falso profeta. Ella dijo, hermano Branham, todos estaban llorando. Dijo, ¿qué pediré? Yo dije, usted es pobre y vive allá en la colina, sin nada de dinero, usted pudiera pedir eso. Usted tiene una hermanita lisiada sentada aquí, Edith, por lo cual hemos orado por años. Usted pudiera pedir por su sanidad. Yo dije, su padre y su madre son ancianos y están acabados. Usted pudiera pedir por ellos. Cualquier cosa que pida, hermano Hattie, ve ahora si sucede o no, ahora mismo. Y yo dije, él acaba de decirme, la misma voz dijo, dale a ella lo que pida. 32. Y ella miró alrededor, dijo, ¿qué diré, hermano Branham? Yo dije, diga cuál es su deseo. Piense en su deseo más grande y dígalo. Y sus hijos hasta se estaban burlando y riendo. Y ella dijo, el deseo más grande que tengo es la salvación de mis dos hijos. Yo dije, yo se los doy a usted en el nombre de Jesucristo. Y allí sucedió. Y ellos han sido fieles en esta iglesia, en la comunión. Aquellos muchachitos sentados allí levantados pies con los hombres y cosas por el estilo. Todos nosotros somos testigos de eso. Ella hizo una verdadera elección. Su madre tiene que morir, también ella, todos ellos, pero lo que ella pidió será eterno. Y la salvación de sus hijos, esa fue la tercera vez que sucedió. 33. La cuarta vez que eso sucedió, yo lo expliqué la última vez que estuve aquí. Fue arriba en la montaña donde esa tempestad estaba rugiendo. ¿Cuántos lo oyeron? La congregación dice, amén. Todos ustedes muy bien. Donde la tempestad estaba rugiendo y siendo Dios mi juez parado aquí, yo iba bajando por la montaña cuando David Wood, me supongo que él está aquí en alguna parte, me hizo un emparedado y qué emparedado. Creo que él estaba tratando de desquitarse conmigo porque el que yo le hice a su papá hace unos años tenía bolonia y carne y todo mezclado. Y lo puse en mi camisa y llovió y se volvió una gran pelota de masa. Y yo venía bajando por la montaña. Estaba tan tempestuoso que casi ni podía ver mi mano delante de mí. Y yo sé una cosa, que eso a uno lo voltea, porque el viento está girando. Ahora, aquí hay testigos de eso. Uno de ellos es uno de nuestros fieles diáconos, el cual es el hermano Wheeler. ¿Está usted aquí, hermano Wheeler? ¿Dónde está él? Sí, aquí está, aquí mismo, el hermano Wheeler, 34. El hermano Mann, un predicador metodista de New Albany. ¿Está él, el hermano Mann, está aquí esta noche? No sé si él está o no. El hermano Banwood. ¿Está usted aquí, hermano Wood Banks? Él está en el cuarto de grabaciones, correcto. Y David Woods y el hermano Evans estuvo allí, me parece. ¿Es correcto eso, hermano Evans? El hermano Iben, que está parado junto a la pared, allí, estuvo allí, 35. ¿Y cómo es que habían anunciado por radio, por días, dos días antes de eso? Una poderosa ventisca estaba recorriendo el país. El hermano Tom Simpson está aquí esta noche. Cuando venía de Canadá, le pidieron que no pasara por allí porque no podría pasar. Una ventisca estaba en camino. Hermano Tom, ¿está usted aquí? ¿Dónde está usted? Aquí está, sentado aquí mismo. Las nubes aparecieron allí y dije, hermanos, todos se fueron a prisa. No había nadie ya de ciento tantos hombres que habían. No había nadie allí sino nuestro grupito y el vaquero, el jinete. Y nosotros íbamos a quedarnos. 36. Yo llamé a la hermana Evans y le pedí que llamara a mi esposa y le dijera a Tony que si yo no lograba salir, conseguirán a alguien más para el desayuno de los hombres de negocio. Y allá arriba en la montaña, ese día yo dije, miren, cuando empiece la primera lluviecita o cualquier cosa, váyanse al campamento. Yo dije, en 10 o 15 minutos uno no puede ver ni sus manos delante de uno en una de esas ventiscas y descargará 20 pies de nieve en un poco tiempo sobre la montaña. Y así es como la gente, uno lee en el periódico cómo es que están allá y perecen y todo.
pero nosotros sabíamos cómo salir y ellos sabían en dónde estábamos, y así que nos sentimos guiados a quedarnos. Así que allá arriba en la montaña, cuando esa ventisca empezó y ya yo comencé a descender, yo apenas estaba como a media milla de donde comencé, y la voz de Dios dijo, da la vuelta y regresa, 37. Y me regresé como él me dijo, después de esperar un rato de comerme aquel emparedado que David me dio, me regresé allá arriba y me senté. Y mientras estaba allí sentado y ese viento giraba y soplaba, la copa de los árboles se inclinaban bastante y la selliste y la nieve volaba. Así, una voz dijo, yo soy el Dios de la creación. Miré hacia arriba y pensé, ¿qué fue eso? Quizás eso fue el viento. Él dijo, yo creé los cielos y la tierra. Yo calmé los vientos poderosos sobre los mares. Y continuó hablando. Me levanté de un brinco y me quité mi sombrero. 38. Él dijo, solo háblele a la tempestad y cesará. Lo que tú digas, eso es lo que sucederá. Y yo dije, tempestad, cesa. Y sol brilla normalmente por 4 días hasta que salgamos de aquí. Y apenas lo había dicho cuando la sellizca, la nieve y todo se detuvo. En unos momentos el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda. Yo vi los vientos soplando así que venían del norte descendiendo. Quiero decir del este, viniendo del este. Venían del oeste, los vientos cambiaron y vinieron por este lado y las nubes, como una cosa mística, se levantaron en el aire y el sol estaba brillando en unos minutos. 39. Entonces el Señor Jesús me habló un poco más adelante acerca de mi esposa ya. Como ustedes saben, acerca a dónde fui allá arriba. Yo todavía no he estado en casa en un aniversario y hemos estado casados 22 años. El primer aniversario, el primero de nuestro casamiento, pues yo la llevé a un viaje de cacería, porque no podía darme el lujo de ir a un viaje de cacería y también ir de luna de miel. Así que yo junté los dos y así que entonces, y he estado casando desde entonces. Sentí que de esa manera la he tratado. Ahora, eso fue la cuarta vez que sucedió. 40. Ahora, aquí hay algo que quiero decir y debo decir exactamente la verdad. Hace como 16 años yo estuve en California con el hermano John Sherritt y estaba teniendo una reunión. Y Mary y yo y el hermano Sherritt y la hermana Sherritt y demás estábamos hospedados en un hotel. Y un hombre llamado Paul Melikian, quien ha estado parado aquí mismo en este tabernáculo muchas veces, él es un armenio adinerado. Y su esposa dio a luz un niño allá en Fresno, California, donde ellos vivían. Y habían venido, habían traído a su esposa y me llamó al hotel y dijo, ¿puedo llevar a mi esposa, hermano Branja? Yo dije, sí, sí puede. Al día siguiente yo iba a ir a Catalina. Así que él trajo a su esposa y esa damita estaba tan enferma. Ella se veía, yo dije, ponga su mano sobre la mía, hermana Melikian. Dije yo, veremos si el Señor nos dice. Y tan pronto ella puso su mano sobre mí, yo dije, oh, es flebitis. Ella dijo, no parece que tengo algún síntoma. Yo dije, usted vigile. En 2 días estaban tratándola por flebitis. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Miren hacia Jesús. Párrafo 41. Como el pequeño Jimmy Poole aquí, su niñito, el otro día vino con ese ataque al corazón. Pensaban ellos y era un ataque asmático. Y puse mis manos sobre él. Yo dije,
Obsérvenlo por un par de días. Él tiene sarampión. Está brotando. Es la fiebre. Me encontré con él anoche. Él dijo que el sarampión le brotó por todas partes, ¿ven? 42. Ahora, yo estaba hablándole a la hermana Malikian con la mano. Ella dijo, es una cosa asombrosa el ver eso, hermano Branham. Ella dijo, ¿funciona eso en toda mano? Yo dije, bueno, si hay algo malo en el paciente, dije, fíjense en esto. Pondré mi mano encima. Muchos de ustedes se pararon y lo vieron y no lo hizo. Yo dije, mire, no hay nada malo con mi esposa. Puse su mano. Ven acá, querida, pon tu mano sobre la mía. Ella está sentada allí, mi esposa. Ella puso su mano sobre la mía. Tan pronto lo hizo, yo dije, tú tienes un quiste en el ovario izquierdo. Sí, tienes problemas femeninos. Y ella dijo, no siento ninguna diferencia. Yo dije, pero tú lo tienes. Rebeca tenía 2 años de edad. Mi hija, la que acaba de tocar hace un rato, ella tenía 2 años de edad. 2 años después, Sara vino a la escena y cuando ella nació por cesárea y le pedí al doctor Dillman, nuestro doctor en Corydon, que cuando usted la abra, mire ese ovario izquierdo. Y él lo hizo. Él dijo, no hay nada malo según lo que vi. Yo puse mi mano, todavía estaba allí. 4 años después vino José. Le pedí que viera de nuevo. No hay nada malo como había visto. Pues mi mano todavía estaba allí, así que nos olvidamos de eso. Ahora, esto es algo que tengo que decir. No me gusta decirlo, pero tiene que ser la verdad, ¿ven? Y es lo que uno quiere. Decir siempre la verdad, no importa qué suceda. Años habían pasado, no lo habíamos notado. Y yo digo esto no porque ella esté sentada allí, porque lo digo cuando ella no está allí. Y ustedes saben eso. No creo que pudiera haber una mejor esposa en el mundo que mi esposa. Y espero que ella siempre permanezca de esa manera. Y yo quiero ser un esposo leal y espero que cada joven en este edificio, cuando se case, consiga una esposa como mi esposa. Yo no sé cuánto tiempo viviremos de esa manera, pero espero que el resto de nuestros días sobre la tierra. Hemos sido muy felices juntos. Dios fue el que me dijo que me casara con ella. Al mismo tiempo, sin saberlo ella, yo estaba tratando de no casarme con ella. No porque no la amaba, sino porque no creía que iba a poder mantenerla. Y ella era una buena mujer y yo simplemente no merecía eso. Ella salió para orar y abrió la Biblia y creo, ella dijo, Señor, nunca he hecho esto antes, pero dame una escritura que me ayude. Si yo tengo que olvidarlo, tengo que olvidarlo. Abrió la Biblia. Y ella fue a un pequeño cobertizo y oró. Y cuando abrió la Biblia, Malaquías 4, he aquí os envío el profeta Elías antes que... Eso fue hace 20 y tantos años, no sabiendo nada acerca del ministerio de este día. Y yo estaba, no podía ser. Yo estaba recostado allí junto al río y él me despertó una noche y lo oí a él parado allí junto a la puerta. Él dijo, ve a recogerla y su matrimonio será este octubre que viene, el 23. Y eso es exactamente lo que hice y hemos vivido felices. Por la gracia de Dios, nunca hemos tenido discusiones. Ella ha sido un amor. Un día yo entré y ella ha tenido que criar a estos niños sola por estar yo en el ministerio. No muchas mujeres aguantarían eso. Ustedes saben eso, sería difícil. Y entonces yo entré y ella dijo alguna u otra cosa. Tenemos a José allá atrás y él ciertamente es un muchacho.
y él ayudó a poner algunas de las canas en la cabeza de su madre, como también lo hice yo. Así que él realmente era todo un muchacho, y él había hecho algo muy malo. Y yo le dije a ella, ella me dijo, Billy, dale una paliza. Yo dije, yo simplemente no tengo el valor, ¿ven? Y ella dijo, si tú tuvieras que soportarlo. Y ella cerró la puerta con fuerza en mi cara. Bueno, pensé, está bien, pobrecito. Él no quiso hacer eso. Yo salí a lavar mi automóvil y cuando llegué allá afuera, al Espíritu Santo no le agradó eso. Él dijo, ve a decirle, creo que es Segunda de Crónicas, el capítulo 22. No lo hice. Al principio pensé que yo me había imaginado eso. Yo seguí lavándolo y lo dijo nuevamente, ve a decirle que lea esto. Entré y tomé la Biblia y lo leí. Era donde María, la profetisa, se burló de su hermano, Moisés, por casarse con una muchacha etíope. Y a Dios no le agradó eso. Y él dijo, hubiera sido mejor que su padre escupiera en su cara que haber hecho eso. Así que a María le brotó lepra por todas partes. Y entonces Aarón vino y le contó a su hermana, dijo, o vino y le contó a su hermano y dijo, ella se está muriendo de lepra. Y entonces Moisés corrió para interceder por ella en el altar. Y cuando lo hizo, la columna de fuego bajó. Dios, él dijo, ve a llamarla y a Aarón y tráelos aquí. Y Aarón también estaba en el asunto. Así que él dijo, llámalos y vengan aquí. Y él dijo, cuando haya uno entre vosotros, Dios hablándoles ahora, que sea espiritual o profeta, yo Jehová me daré a conocer a él. En visiones hablaré con él y me revelaré a mí mismo a él por medio de sueños y le revelaré sueños y demás. Él dijo, pero mi siervo Moisés, no hay nadie en la tierra como él. Él dijo, yo hablo con él de labio a oído. Él dijo, ¿no tuvisteis temor de Dios? ¿Ven? A Dios no le agradó. 49. Bueno, cuando yo vi eso, entré corriendo y ella estaba en el otro cuarto. Toqué la puerta. Ella se había encerrado y le dije que quería hablar con ella. Y entré ahí y hablé con ella. Traté de decirle de qué se trataba. Yo dije, querida, tú sabes cuánto te amo, pero a Dios no le agradó eso. Tú no debiste decir eso. Inmediatamente después de eso, le vino un problema en su costado. La llevamos al doctor aquí en Louisville, al doctor Arthur Sean, y él encontró un tumor en el ovario izquierdo que yo había encontrado 15 o 16 años antes. Un tumor en el ovario izquierdo como del tamaño de una nuez. Yo dije, ¿qué acerca de eso, doctor? Él dijo, veamos qué sucede. Tráigala de nuevo en unos meses, como 2 meses o algo así. La llevamos de nuevo. Había crecido del tamaño de una nuez como al de un limón. Dijo, es mejor sacarlo a que se ponga blando y se vuelva maligno. Y yo dije, bueno, hombre, dije yo, nosotros vamos a Tucson. El Señor me ha enviado a Tucson. Párrafo 50. Él la envió a un especialista de mujeres. Él no quería el caso en sus manos, así que él debe haberle dicho acerca de mi ministerio, porque él, el especialista de mujeres, dijo, eso tendrá que ser sacado. Así que él dijo, le dijimos que nos íbamos a Tucson. Él dijo, bueno, yo tengo un especialista allá, un querido amigo mío. Yo vivía en Tucson. Él dijo, voy a enviarlos donde él. Así que él escribió una nota y se la envió a él y dijo, la señora Branham es una mujer agradable. Y continuó de esa manera. Dijo, le envío a ella el diagrama de qué tan grande era el tumor y demás. Se había convertido
en tumor para entonces y decía cuán grande era. Y dijo, yo sé, ustedes saben, él sabía. Creo que él pensaba, me llamó un sanador divino. Esa era la única forma de decirlo que él conocía. Pero dije, estoy de acuerdo que puede y debe ser sacado. Si tiene que ser sacado, sáquelo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 29 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice, pero eso estaba sometiendo a prueba nuestra fe. Y constantemente orábamos. Y entre más orábamos, más grande se hacía el tumor, hasta que llegó al punto que sobresalía en un costado. Lo mantuvimos callado. Unas cuantas personas de aquí lo sabían. Tratábamos de ver qué sucedería, y siguió y siguió. Finalmente, cuando vine de Canadá, de donde salí, el Señor me permitió guiar a esa tribu de indios a Cristo. Voy a regresar a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, esta primavera, si el Señor lo permite. Ahora, yo vine, y era tiempo para que ella fuera, cuando yo estaba en Nueva York. Y aquí para tener otra para ser operada o ser examinada por última vez, yo proseguí hacia Nueva York y cuando regresé me detuve aquí y fui, después de que tuve la reunión aquí, la última reunión, fui allá y la llamé de la casa del hermano Gold. Y ella dijo, Bill, ni siquiera soporto que mi ropa lo toque. Estaba así muy salida en su costado para entonces. Y con su pierna de ese lado, ella solo podía andar cojeando. Y fue la peor semana que ella había tenido. Y ella dijo, tengo que ir pasado mañana para ese examen. 52. Yo pensé, oh Dios, si ellos lo sacan, eso nos impedirá irnos a casa en la Navidad. Y ya le dije a la gente que estaría allí y dije, ¿qué tiempo? Oh vaya, pensé. Dile que si él va a operar, bueno, que lo deje un poco más hasta después de la Navidad. Luego me puse a pensar, podría ser maligno. Y acá atrás, ustedes saben, eso es lo malo, se puede ir a los riñones. Si sigue y se vuelve maligno, eso lo mataría a uno. Así que entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Y Meda dijo, bueno, entonces llámame, dijo. El día que llegué a Liverpool, el cual sería el día después de eso, cuando llegué a Liverpool, ella tenía que ir para el examen. Así que ella fue a la señora Norman iba a ir, la hermana Norman, todos ustedes la conocen, las personas que vienen aquí al tabernáculo. Ella iba a ir con ella y a este especialista. Y así que ella dijo, espera hasta que tú tengas tu primera noche y luego regresa, por la diferencia de 2 horas de tiempo. Luego llámame cuando tú regreses después de la reunión. Yo te diré lo que tengo que hacer. Y yo dije, muy bien, así que continúe. Párrafo 53. Y a la mañana siguiente, antes de salir, yo iba a recoger a Billy y a Luis. Ambos están aquí presentes y siempre. Nosotros tenemos un viejo taburete allí que el hermano Palmer nos tapizó aquí no hace mucho tiempo y siempre nos reunimos alrededor de ese taburete y oramos cada vez que estamos, oh, como un divan, ustedes saben, taburete. Cada vez que nos reunimos allí alrededor y oramos, cuando voy a ir a una reunión, lo pedimos a Dios que nos ayude. Y había estado allí un par de días y estaba solitario. La casa, los niños no estaban y ella no estaba. Ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo tuve que pasar por eso una vez, regresar a una casa vacía. Solo que enterré a esa esposa, Hope. Y ahora todo eso otra vez. Me arrodillé y pensé, bueno, oraré y luego iré a recoger a Billy y a Lois y seguiré adelante. Así que al arrodillarme para orar, dije, Señor, los echo de menos esta mañana, aquí alrededor. Yo dije, te ruego que los ayudes y los bendigas, que podamos volver nuevamente a este lugar. Y ahora dije, ellos están allá porque tú me enviaste allá en una visión y tú la cumpliste. Ahora quiero esperar para ver qué es lo siguiente que me vas a decir que haga. Yo dije,
Yo ruego por sé misericordioso con ella y dije, ayúdame en la reunión allá. Y luego continué. Y yo dije, Señor, no permitas que sea maligno y permite que ese doctor espere hasta después del primero del año para sacarlo. Me duele verla. Y yo dije, Señor, ella no quiso hacer lo que hizo esa mañana. Ella no quiso hacer eso. Dije, Señor, ni una sola vez ha dicho ella una sola palabra acerca de que no vaya a las reuniones, quedándome meses, o lo que haya sido. Ni una sola vez ha abierto ella su boca acerca de eso. Ella siempre ha mandado mi ropa a la tintorería y lavado mis camisas y me ha tenido todo listo para ir a las reuniones. Luego ella se preguntó, ¿cómo puede servir a Dios? Ustedes, las mujeres, al servirle a sus esposos, les sirven a Dios, por supuesto. Y luego cuando regresaba, muy cansado y agotado, llegaba gente de todas partes. Yo tenía que salir en un viaje de pesca o un viaje de cacería, pues muchas mujeres hubieran explotado ante eso. ¿Qué hizo ella? Alistaba mi ropa para cazar, para que yo fuera. Me dejaba ir. Y yo dije, Señor, ella no quiso hacer eso. Y dije, ella ha tenido que ser operada 3 veces por causa de haberle hecho cesáreas. Y dije que yo, Señor, no quisiera ver que se lo hagan a ella de nuevo. Y en ese momento oí algo en el cuarto. Miré hacia arriba y una voz dijo, ponte de pie, dijo, lo que tú digas de esa manera será. Esperé un momento y dije, antes de que la mano del doctor la toque, la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será hallado. Eso lo concluyó para mí. No la llamé. Seguimos adelante. Fui y recogí a Billy y a Lois y fuimos a Liverpool. La noche siguiente la llamé. Ella estaba feliz. Ella dijo, Billy, quiero contarte. Ahora, ella está aquí y puede verificar esto. Ella anduvo cojeando para llegar allí. Entró a la sala con la enfermera y la señora Norman y se puso la ropa para la bata para el examen. El doctor llegó y ella apenas se podía subir a la mesa, estando ahí el tumor tan grande. Y cuando el doctor entró y estaba hablando con ella y se acercó para levantar la sábana hacia atrás para tocarla, y antes de que él la tocara, desapareció. Y el doctor no sabía en qué lado estaba. Él dijo, esperen un momento. Con los diagramas dibujados y todas las fotografías y todo lo demás, él no pudo encontrar ni un solo rastro de él. La examinó una y otra vez. Él dijo, quizás yo no lo pueda explicar, pero señora Branham, ese tumor no está allí. Y ella no ha tenido ni un síntoma de eso desde entonces. ¿Qué fue eso? Noten exactamente en la manera que fue dicho. Antes de que la mano del doctor lo toque, una fracción de segundos y su mano lo hubiera tocado. ¡Cuán perfecta es la palabra del Señor! Amén. Ahora, allí está mi esposa y ambos estamos delante de Dios. Peor aún, antes de que la mano del doctor pudiera tocar su cuerpo, en lo que se iba acercando a ella, sí, algo sucedió. El tumor desapareció y ellos no podían. Él dijo, creo que así fue. No es así, querida. Quiero tranquilizarla, señora Branham. ¿Es correcto eso? ¿Fue así como lo dijo? Es correcto, de que ese tumor no está allí. Usted no tiene ningún tumor. ¿Qué fue eso? Exactamente de acuerdo a la palabra del Señor. Eso fue. Amén. Esa es la quinta vez. 5 es el número de gracia. Un número de FE, también en inglés, la palabra fe tiene 5 letras. FEITH. No hay más duda en mi mente. Yo sé lo que es el tercer jalón. Y sé lo que hace. Ahora sean reverentes, guarden silencio. Pronto llegará la hora en que Dios va a hacer grandes cosas para nosotros. Amén. Ahora inclinamos nuestros rostros para una palabra de oración. Párrafo 57. Señor Jesús, yo lo había visto sobre otra gente, pero cuando se trató de mi propia y preciosa esposa, entonces era en mi hogar, Señor. Yo lo miré con mis propios ojos, lo sentí con mis propias manos. Y yo, 16 años antes de eso, fue también, Señor, conocido y revelado por ti. Cuando algo es hablado, debe ser hecho.
Tú estabas mostrándome, Señor, entonces eso, mi confianza en lo que tú habías hecho por el pueblo y me dejaría saber para que yo pudiera ayudarles. Tú lo cumpliste en mi propia casa. Ese fue el primer jalón y ahora el tercer jalón confirmó el primer jalón. Estamos agradecidos, Padre. Perdónanos por nuestras flaquezas. Somos un pueblo pequeño. No tenemos educación. Más o menos somos un pueblo iletrado. Pero estamos tan agradecidos de que tenemos un Dios tan grande y omnipotente que vigila y tiene cuidado de nosotros. Pues no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos. No nos encomendamos a ti. Ahora, Padre, te ruego me ayudes. Y en este tercer jalón, oh Señor, que así como tú has estado hablando en los últimos 2 años al respecto, mostrándolo, marcándolo en montañas y demás, y trayéndolo hacia arriba. Ahora, yo estaba vigilando para ver qué era esta que fue confirmado totalmente. Ahora ruego, Padre, que me ayudes a ser más reverente con esto de lo que era antes, y que tú recibas gloria. Así como sobre este mismo púlpito donde el primero fue dicho, el segundo y ahora el tercero, y lo que tú has dicho se ha cumplido exactamente lo que tú dijiste. Nosotros te creemos, Señor Dios. Ayuda a cada uno de nosotros a desechar nuestra incredulidad y nuestras supersticiones para que podamos pararnos en la presencia del Dios viviente, sabiendo que el mismo Dios que quitó ese tumor de mi esposa que está sentada y presente ahora, verificado por alguna de la ciencia médica más elevada que tenemos en el país, quienes lo examinaron y entonces lo miraron y le sacaron radiografías y ahora ha desaparecido. Tú eres Dios y no hay ningún otro fuera de ti. Y nosotros te amamos porque tú nos has permitido llegar a ser tus siervos y que podemos servirte en reverencia y honor todos los días de nuestra vida. Concédelo, Señor. Que yo pueda y mi familia y toda esta gente podamos ser luces brillantes, sal salada, que produzca como una sed en otros de amar a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros. Ahora mientras abro la palabra para leerla, para tomar un texto pequeño y luego orar por los enfermos, ayúdame Señor, háblanos y sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 60 por último. ¿Podrían ustedes, tengo un tiempo para un, la congregación dice amén, si me doy bastante prisa en algún texto aquí, quiero que lean ahora a que noten lo que desean hacer. El primero se encuentra en el libro de Números 21, 5 al 9 y queremos leer esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, alimento de ángeles. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, confesión, fíjense, hemos pecado. Ven, esa es la primera cosa para ser sanado, confesión primero. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde y noche gloriosa este mensaje titulado Miren hacia Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70.
Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Miren hacia Jesús. Párrafo 61. Ahora, también deseo leer una escritura de Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí y a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito. Ahora, como texto voy a tomar esto. Miren hacia Jesús. Aparten la mirada del mundo hacia Jesús. Moisés hizo la serpiente y aquí el profeta más tarde estaba hablando de ella, lo que sucedería mirando hacia Jesús. La Biblia dice en Isaías 45:22, hallamos que Dios dijo, mira a mí todos los términos de la tierra. Ahora, cuando la tierra ha llegado a su fin o el sistema de la tierra ha llegado a su fin, que la gente mire hacia él. 62. Ahora, ustedes podrían decir, hemos oído esto generación tras generación. Hemos oído esto por mucho tiempo. Eso es verdad. Y ha sido predicado por mucho tiempo. Muchos ministros han tomado este mismo texto, miles de ellos. Pero aquí está lo que les quiero preguntar esta noche. Por unos cuantos minutos más, cuando ustedes miran, la pregunta es, ¿qué ven ustedes cuando miran? ¿Qué ven cuando en verdad miran? Eso depende únicamente de lo que ustedes estén buscando, ¿ven? Ahora él dijo, mira a mí, todos los términos de la tierra. Moisés levantó la serpiente y cualquiera que miraba era sanado. Ahora depende de lo que están buscando. 63. Yo he visto gente entrar en las reuniones en este último día que solo eran capaces de sentarse en la reunión por como 1 o 2 minutos. Eso era todo lo que podían soportar, ¿ven? Ellos no podían soportarlo. Nunca olvidaré, espero que esto no desprestigie a alguien de Iowa, cuando tuve la reunión en Waterloo. El hermano Lee Bell, él estaba aquí esta mañana. No sé si está aquí o está esta noche o no. ¿Está usted aquí, Lee? Él estaba aquí esta mañana, sí. Allá donde están grabando. Acá atrás, muy bien. 64. El hermano Lee y yo hicimos todo lo que pudimos y dimos un desayuno gratis a la resucitación ministerial, solo para ir y hablarles. El hermano Lee Bay, por supuesto, es un erudito y un doctor en divinidad. Él realmente se ganó un título y así que traté de hacer de que él hablara ante estos luteranos, presbiterianos y demás. Pero él dijo, no, ellos están esperando que usted lo haga. Bueno, yo fui y tomé mi texto delante de estos ministros. Después de que habían terminado de comer, yo tomé mi texto y yo no fui desobediente a la visión celestial. Apenas había leído la escritura, como dos miraron y salieron por la puerta. Así que cuando comencé a decir, como Pablo en su día, con un ministerio raro, y ahora se para delante de Agripa y dijo que no fue desobediente a ella, como dos o tres más se levantaron. Y para cuando llegué a donde yo pudiera decir algo acerca del texto, solo habían unos 3 o 4 sentados allí. Todos se habían levantado y se habían ido. 65. La razón de eso es esta. Algunos vienen a la reunión cuando oyen de un evangelista la manera en que él se viste tiene algo que ver con la gente. Si él no trae puesta la clase correcta de ropa, algunos de ellos. Oí a un psicólogo decir el otro día, el doctor Naromore, un hombre muy fino, un hombre cristiano, su programa está ahí en la emisora de Radio Care, todo el tiempo. Él dijo, la forma de darse cuenta que un hombre está perdiendo la razón es cuando él no se viste de acuerdo a su disposición. Ustedes saben, a cómo él tiene que aparecer delante del público. Esa era una señal de que él estaba perdiendo la razón. Bueno, entonces yo he estado loco toda mi vida, ¿ven? Porque yo uso overall y todo, ¿ven? Así que de acuerdo a mi posición, yo debo vestirme como un clérigo, en otras palabras, para ser un clérigo. Yo no creo que Jesús se vestía como un clérigo, él se vestía como un hombre común y corriente. Él andaba entre los hombres y no era nada elegante. 66. Pero eso es, ¿ven? No es que las ideas del hombre. Eso no. ¿Qué tal si este hombre, o me pregunto lo que el doctor pensaría de esto, cuando un profeta en la Biblia se lo
ordenó quitarse la ropa y caminar desnudo delante de la gente, él realmente hubiera estado loco. Ahora, no es así, pero Dios le dijo que lo hiciera. Otro tuvo que acostarse sobre un lado por 340 meses, creo que fue, acostado sobre un lado y luego se dio vuelta al otro lado y comía de una olla de lentejas que él había hecho allí. Tenía que ir y hervir esta cosa y hacerla todo junto, comerla durante todo ese tiempo, alcanzar, cocinarla, la mano y comer. Doctorado. No diciendo esto en contra del doctorado Bear, porque él no es de este tipo, pero usualmente cuando un hombre tiene un doctorado, eso para mí solo significa que él está ese tanto más lejos de Dios. ¿Ven? A menos que él pueda aferrarse a la palabra y a Dios. 68. Ahora, nos damos cuenta que algunos vienen para oír la manera en que uno habla, cuando vienen para ver. Uno habla acerca de sanidad divina y del Señor. Si un hombre no es lo usual, un genio, educado, la gente no puede soportar oírlo, usar palabras como hens, hein, modista americano, y palabras como ellos piensan que eso está muy lejos de Dios. Y cuando Jesús habló un lenguaje tan sencillo, el grado que hoy tiene a los profesores confundidos, porque tratan de interpretarlo conforme a la erudición y el lenguaje de ese día, y ese era el lenguaje de la calle. Por lo tanto, pues, hay tanta diferencia incluso aquí en nuestros Estados Unidos. Yo llamé de Florida a Nueva York y también tuve que conseguir a una señora acá en San Luis para que tradujera entre esta muchacha del sur y la muchacha del norte. Había tanto así de diferencia, ¿ven? Ciertamente. 69. Ahora, la cosa es que la gente busca esas cosas, discurso en vez de la palabra. La palabra siendo manifestada es la evidencia de que está correcta. ¿Ven? La palabra siendo manifestada. Ellos nunca mirarán eso. Usted tiene que tener un concepto intelectual para saber ir al seminario y aprender cómo inclinarse, cómo pararse en un lugar y todo. O eso a un ministro que realmente ha sido lleno con el Espíritu Santo lo ahogaría hasta matarlo. ¿Ven? Ahora eso es intelectual. Así ha llegado a ser toda esta nación. Tienen un concepto intelectual de Cristo. Eso es lo que ellos buscan. Y si Cristo está en usted, usted tiene que ser un erudito. Usted tiene que ser un intelectual. Porque eso es lo que piensan que Cristo es. 70. Y otra cosa. Forman sus propias opiniones de lo que él debería ser. Sus propias ideas en vez de tomar lo que la palabra dice. Así es que cuando ellos miran, y aún viendo a Jesús mismo, fallan en reconocerlo. Lo hicieron en el día de Pentecostés, lo hicieron cuando él estaba en carne, lo hicieron cuando él estuvo en el pesebre, lo hicieron cuando él estuvo en las calles de Jerusalén, lo hicieron cuando él estuvo en la cruz, y él fue el cumplimiento de esa palabra. Sin embargo, ellos tenían el Mesías descendiendo por un corredor desde el cielo, y todo lo demás, y estaban equivocados porque ese era su concepto intelectual, y fallaron en verlo a él, aunque estaban mirándolo directamente. Así es hoy. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Este mensaje, Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, Miren hacia Jesús, párrafo 71. ¿Qué ve usted cuando mira? Algunos miran para ver. Cuando ellos miran hacia él, miran para ver a un fundador de iglesia, grande e intelectual. Alguien que realmente puede producir un credo que hará que toda la gente acepte este credo, alguna u otra cosa. Eso es lo que ellos ven cuando lo miran a él. Algunos miran para ver un mito, como San Nicolás, cuando miran. Leen la Biblia y dicen, ah,
Eso es una cosa mitológica. Eso es tan solo algo que el hombre escribió. Eso es lo que ellos, porque cuando ellos, la opinión que usted se forma de la Biblia es la que usted se forma de él. ¿Ven? Algunos miran para ver a un bebé. Algunos miran y ven a un conejo o a un San Nicolás. Algunos miran para ver algún libro histórico que sucedió ayer y no hoy. Pero la pregunta es, ¿qué ven ustedes cuando miran? 72. Tantos de ustedes que reclaman tener el Espíritu Santo, miran y ven la segunda persona de una Trinidad, cuando ni siquiera es mencionada en la Biblia. No exista tal cosa. La palabra Trinidad ni siquiera está en las cubiertas de la Biblia. Pero sin embargo, cuando ustedes miran a Jesús, ustedes lo consideran a él como la tercera persona o la segunda persona de una Trinidad. Y esa es la razón de que no llegan a ninguna parte. ¿Saben ustedes lo que él dijo? Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. ¿Ve? Depende de lo que ustedes están mirando. Si ustedes quieren poner a algún muchachito como mascota, a un viejo con una barba y demás, si así es como ustedes miran a Jesús, como siendo alguna persona diferente de Dios, ustedes están mirando mal. Ustedes no lo ven. 73. Aquí no hace mucho, yo tenía unos binoculares. Yo estaba tratando de observar unos antílopes o un antílope en un campo. Y mi hijo estaba tratando de enseñarme. Y él es bastante más joven que yo. Así que él dijo, toma esos binoculares, papá. Allí está el antílope, allá mismo. Yo dije, puedo verlo con mi ojo natural. Él dijo, toma estos binoculares. Cuando miré, vi como 10 antílopes, pero los binoculares estaban mal enfocados. Y cuando los enfoqué bien, todos los 10 se convirtieron en uno. Y si ustedes enfocan su mente en la palabra de Dios, los 3 serán uno. ¿Ven? Pero sus binoculares eclesiásticos están mal enfocados cuando ustedes tratan de hacerlo a él 3. Él es 1. ¿Ven? 74. Pero depende de lo que ustedes están mirando. ¿Qué ven ustedes cuando en verdad miran? Recuerden, ustedes solo pueden verlo a él mientras lo miran a través de la palabra. No pueden mirarlo a través de un libro de texto. No pueden mirarlo a través de un credo. Verán 2 o 3 dioses y todo lo demás en esos credos. Pero mírenlo a través de la palabra y verán que él es Emmanuel, Dios hecho carne entre nosotros. Él dijo, yo soy Dios y fuera de mí no hay ningún otro. Él es Dios. Amén. 75. Isaías, el profeta, miró una vez y cuando él vio a Jesús, mi tema es mirando a Jesús. Miren hacia Jesús. Cuando Isaías apartó la mirada del mundo para verlo a él, él dijo, yo veo un consejero, un príncipe de paz, al Dios fuerte, al Padre eterno. Eso es lo que Isaías vio cuando apartó la mirada. Daniel, en una ocasión, estaba parado cuando vio el fin de los reinos gentiles. Él vio la imagen que Nabucodonosor había soñado. Él vio cómo cada uno sucedería al otro al ir bajando. Y cuando él miró para ver todo lo que iba a suceder en el fin, cuando él vio a Jesús, él era una piedra cortada de la montaña, no con manos, que aplastó los reinos gentiles. 76. Nabucodonosor echó en el horno ardiente a 3 jóvenes hebreos que creían en Dios y se pararon en su palabra. Si ellos tenían que morir por ella, de todos modos se iban a parar firmes. Solo era una cosita, de doblar sus rodillas hacia otro lado.
pero cuando él miró y vio a Jesús, él era el cuarto hombre que estaba en el horno ardiente y mantuvo el calor lejos de sus siervos obedientes. Eso es lo que vio Nabucodonosor. Ezequiel miró un día para verlo a él, y él era una rueda en medio de la rueda. Bien arriba en el aire, él era el eje de la rueda, del cual están sujetos todos los rayos. Amén. La gran rueda se movía por fe, pero la rueda pequeña giraba por el poder del Señor. Eso fue lo que vio Ezequiel cuando miró. Amén. 77. Juan el Bautista miró un día, y cuando lo hizo, él vio a una paloma y una voz diciendo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Eso es lo que él vio. Luego, él vio que Jesús y Dios son la misma persona, porque el Espíritu descendió del cielo como una paloma diciendo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Eso es lo que él vio. Noten, él se identifica a sí mismo de esa manera. Noé, cuando él miró para verlo a él, Noé vio los justos juicios de Dios viniendo sobre una gente de este mundo que había rechazado su palabra. Eso es lo que dijo Noé cuando él miró. Moisés, cuando él miró, él vio una zarza ardiendo. Una columna de fuego había descendido a una zarza, y cuando Moisés se acercó a ella, él dijo: quítate el calzado, pues yo soy. Ahora, si ustedes consideran esa palabra, yo soy, es tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Yo soy eterno, ¿ven? Yo soy. Él vio al yo soy. Eso es lo que él vio en la zarza ardiente. 78. Israel miró la serpiente de bronce que hizo Moisés y vio el sufrimiento de Cristo por el juicio por los enfermos, porque sabemos que la serpiente hablaba de la expiación. Jesús era esa expiación. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado con el mismo propósito. ¿Ven? ¿Por qué? Ellos habían pecado y se habían enfermado. Eso era para quitar sus pecados y por sus enfermedades. Y por eso fue Jesús herido por nuestras transgresiones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al quitar la sanidad divina de Cristo, ustedes cortan en dos la expiación. ¿Ven? ¿Qué ven ustedes en él cuando miran? ¿Ven ustedes eso? ¿Ven ustedes que él fue herido por nuestras transgresiones? ¿Por sus llagas fuimos nosotros curados? Cuando ustedes miran, ¿pueden ver eso o pueden ver un solo lado de la expiación? ¿Pueden ustedes ver ambos lados de eso cuando miran? Si ustedes lo miran a través del credo, ellos le dirán: los días de sanidad han pasado. Pero si ustedes lo miran a través de la palabra, ustedes verán que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? 79. Los discípulos miraron hacia él cuando estaban en un mar turbulento, y ellos vieron que venía la única ayuda que podía ayudarlos. Marta miró hacia él en tiempo de muerte y vio que él era la resurrección y la vida. Amén. En tiempo de muerte, Marta vio cuando ella lo miró. Él había sido rechazado por el pueblo de ella. Él había sido rechazado. Ella incluso había enviado a llamarlo, y él no vino a su hermano. Pero cuando él por fin vino, ella fue y cayó para poder mirarlo. Ella se dio cuenta que él era tanto
la resurrección como la vida. Amén. Jairo hizo la misma cosa. Un creyente secreto, un pequeño presbiteriano, metodista, bautista, que realmente creía, pero no podía acercarse por causa de que su denominación no se lo permitiría, porque él sería excomulgado. Pero su única hijita se encontraba al borde de la muerte y él tuvo que ir. Pero cuando él lo encontró a él, se dio cuenta que él era la resurrección y la vida. Amén. Cuando él envió a buscarle, vino un mensajero y dijo: no molestes al maestro, porque la muchacha ya está muerta. Él, y casi le falló su pequeño corazón. Pero él le dijo: no te he dicho, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Jairo se dio cuenta que él podía resucitar a los muertos cuando miró a Jesús. Amén. Párrafo 80. Los hambrientos miraron hacia él y hallaron alimento que sustenta para vida. Eso fue en lo natural. Los hambrientos espiritualmente pueden mirar hacia él y darse cuenta que él es el pan de vida. El ladrón moribundo miró para ver qué podía ver y halló en Jesús su perdón. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que él vio en la hora de su muerte. Los enfermos miraron hacia él y vieron al sanador. Los ciegos miraron y pudieron ver. Depende de lo que ustedes están mirando ahora. ¿Qué están ustedes mirando? Pedro y Natanael miraron y vieron la palabra prometida de su profeta, Moisés manifestada. Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo, y a él se aferrará el pueblo, y todos los que no le crean y no oigan a ese profeta serán cortados del pueblo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 81 de este glorioso mensaje titulado Miren hacia Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este precioso alimento y por todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado de día a día de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Señor, y hemos seguido cronológicamente en la lectura, oh Padre, y vemos la vida misma de él, cómo lograste de que él cumpliera tu palabra, oh Padre. Y en esta hora también nosotros queremos hacer lo mismo, Señor. Por algo está escrito en la Biblia, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Esa es nuestra realidad en este tiempo, Señor, así como cuando el profeta estaba en la escena, así como todos los que vinieron a la cena, Señor, tú enviaste un mensajero en la hora exacta, en la sazón de ese día, oh Padre amado. Así con este profeta, él ha venido a revelar todos los misterios. Apocalipsis 17, entrado en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaba su siervo, los profetas. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día de continuar y danos fuerzas, danos valor, Señor, danos sabiduría, inteligencia, Señor, para poder continuar, oh Padre amado, y entender cómo y en qué tiempo y para qué estamos en esta vida, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres para continuar alimentándonos de este alimento glorioso, alimento de águilas, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
humillación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los diez espías decían, hay grandes en Canaán, pero Caleb les repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a el Jehová Iré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, allí es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es un cántico nuevo.
es ellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran Dios, el hijo se llama ver, lo cual es adorar.